Entonces, la cuestión. Pero igual lo hace. Vos qué tal, es como están, espero que. Y nuevamente, para continuar con lo que batallitas navales que se han ido dando hasta el momento, hay harto por el cual hay que competir y hay mucho que hacer. Así que en este caso, por ejemplo, estaba bastante entretenido, estaba bastante divertido todo este tema. Ha sido bastante igual ver de batallas y muchos. También se actualizó lo que era la batalla, se actualizó la opción de las batallas navales, y en este caso también las refriegas se actualizaron, así que eso también está listo. Ahora se reseteó nuevamente, pero no cambiaron el tipo de barcos, ya no está cambiado el tipo de barco. Seguimos con el Tier 6, ¿ya? Siguen las batallas con Tier 6 y hasta el momento va bien la cosa, no hay nada que decir, va bastante bien, va bastante interesante. Aparte de eso, también ha estado bastante, digamos, peleada la cosa con diferentes modalidades. Estábamos esperando que subieran alguna otra cosa adicional y todo lo demás, pero la verdad no lo hicieron. Ya, así es que honestamente no hubo ni un cambio con referente a lo que estábamos haciendo anteriormente. O sea, lo poco y nada que hubo se mantuvo. Ya, ahora a fin de mes ya deberían desaparecer los drops de Papá Noel, que todavía quedan. Y una que otra opción por ahí de batalla y otra cosa. Ahora, por ejemplo, ya está la refriega, está con tier 10. ¿Ya? Hay algunas cosas por ahí, por ejemplo, que me estaban consultando a través de YouTube, ¿ya? Sobre configuraciones y sobre los Thermal Pack. Voy a mostrar antes de empezar el juego para qué se utilizan los Thermal Packs, ¿ya? Porque igual había gente que tenía dudas. Y me estaban preguntando para qué lo utilizo o para qué se usan cuando uno los cambia y los modifica, ¿ya? Eso lo voy a mostrar de ahí también en un momentito. Ahora, por ejemplo, estoy probando la i7 11800H. Ya me pasé nuevamente a la misma placa que estaba utilizando anteriormente. Ya utilicé la W10855M, que era el Xeon. Aquí la tengo ya configurada, 3600 MHz. Ahí están los discos duros. Tenemos el SSD de 1 TB. Luego tenemos un HDD de 4 TB. Otro HDD de 4 TB. Otro SSD. Pero este es de 512. Este es un NVMe. Ya, es un NVMe. Que lo tengo puesto ahí. Y tenemos otro más de 1 TB. Y obviamente otro de 2 TB más. En total hay una cantidad de discos. Hay vueltos locos. Y tenemos la gráfica que es de 6 GB. Está funcionando nuevamente. La logré levantar. Pero aún así, igual ahí estamos. Está configurado a 3.1, pero yo lo tengo corriendo en 4,13. Ya en 4,4 GHz. Lo tengo corriendo el procesador por un tema netamente de compatibilidades. Ya hay que tener cuidado ahí, muchachos. Hay un tema ahí con con este tipo de procesadores y con este tipo de placa a la hora de por ejemplo, de ponerse a jugar, a hacer directo y de ese tipo de cosas. Como son muestras de ingeniería, yo también quiero recalcar eso. Como son procesadores que son muestras de ingeniería, no son 100% estables. Ya, eso ténganlo por seguro. O sea, a ver, ¿en qué me falló a mí? Por ejemplo, la placa que tengo yo, que es una Ergin 11800H, me falló en la gráfica que trae integrada la placa madre. ¿Por qué? Me falló en el sentido de que yo le instalo los drivers, cualquier versión de la HM570, cualquier versión, ya sea por DLL o modo forzado, que es el modo antiguo, cuando tú tenías solamente el puro DLL y lo copiabas,
y lo ejecutaba ahí, o sea, lo copiabas en una carpeta y después buscaba ahí el driver, buscaba ahí justamente ese archivo y se instalaba el driver, como se hacía en Windows 7, Windows XP, Windows 8, y se crashea. Instalas el driver por la configuración de drivers de Intel y se crashea. Instalas el driver original y se crashea. O sea, la gráfica en sí yo no la puedo instalar y tener, ¿cuánto que se llaman los drivers para que funcione? Porque crashea automáticamente. O sea, colapsa mi tarjeta gráfica de que viene en el procesador. ¿Puedo trabajar con otra tarjeta gráfica? ¿Con otra gráfica? Sí. Puedo. Puedo trabajar con otra tarjeta gráfica, lo puedo hacer, puedo jugar con esa tarjeta gráfica. En este caso, por ejemplo, tengo una RX 5600 que sufrió un colapso, pero ya está nuevamente ahí revivida y todo lo demás. Tuve que instalar DDU para desinstalar los drivers y hacer una cantidad de cosas para poder que volviera a la normalidad y volviera a poder utilizarse. En este caso, por ejemplo, yo tengo un Tiger Lake de 11ª generación, un socket 1387 FSVGA de 45 watts. ¿Ya? De 10 nanómetros y en este caso de la familia 6, de la ¿cuánto que se llama familia 6? Modelo D y Steeping 0, revisión P0. Ya, entonces lo tengo corriendo a 4481. Yo lo tengo a 4.4. ¿Por qué? Este CPU llega hasta 4.6. Si yo lo dejo a 4.5, va a llegar a 4.581, casi los 4.6. Si yo lo dejo a 4,6, no va a ser 4,6, va a ser 4.681 o 6.87. O sea, va a pasarse de los 4,6. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El procesador se va a volver demasiado inestable y te va a apagar la placa madre. ¿Ya? De partida. Partamos por eso. Esa es la primera información. La segunda información que tenemos es que los drivers de AMD siempre, pero siempre que sale una actualización, siempre dan problemas los drivers de AMD. Siempre. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Generalmente, si instalan los drivers de AMD, tienen que ver la opción de desinstalar el driver que tienen o dejarlo que no se desinstale. O sea, no actualizarlo. ¿Por qué, muchachos? Porque si ustedes actualizan el driver, van a tener problemas al momento de, ¿cuánto que se llama? De poder actualizar. Cuando ustedes actualizan, generalmente los controladores de AMD causan bastantes problemas por ser drivers nuevos, ¿ya? Entonces, hay veces que los drivers de AMD generan el problemita de que el... Se te apaga la placa, se te resetea, se borra el driver, que tú tienes que desinstalar e instalar nuevamente. Y al final tienes más problemas que soluciones. Eso suele suceder mucho con AMD. La versión de Adrenaline 4.4, que es la versión de ahora, la que acaban de lanzar, tiene ese pequeño problema. ¿Ya? ¿Qué es lo recomendable? Instalen la versión 23, no actualicen a la versión 24. ¿Por qué? La RX 5600 que tengo yo da problema. La RX 5700 también está dando problema. Y en la RX 580 y 570 también da problemas. Entonces, como está activado el Resistable Bar, y hay algunas personas que se les ocurrió activar el Gear de las memorias RAM en la placa, ¿qué pasa? Que tú estás jugando y de la nada se te apaga. De la nada. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable? Por favor, es volver a la versión anterior del driver, o sea, a la versión antigua que tenían, y manejar la versión antigua. No pasarse a la versión 24.0.1. Todavía no, hasta cuando salga la versión 24.01.0, o sea, punto 2. ¿Por qué? Porque ahí ya van a poder tener algo más de estabilidad. Lamentablemente suele suceder a veces y no solamente a veces. En este tipo de placas suele suceder muchísimo por un tema bien simple. Como tenemos procesadores, muestras de ingeniería son bastante inestables en algunos casos. En algunos casos, ¿como cuáles? Por ejemplo, las frecuencias de las memorias RAM, no todas las memorias RAM o no todas las placas te soportan el perfil XMP con una versión de ingeniería ES, ¿ya?
Partamos con eso. No todos soportan una versión, un overclock al extremo como lo hacemos nosotros. No todos los procesadores te lo van a soportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas, por ejemplo, que compraron la misma placa que tenemos nosotros, pero como a Oscar, por ejemplo, en España, que es un youtuber, a él, por ejemplo, no le daba problemas con la gráfica, pero sí le daba problemas, por ejemplo, con los perfiles XMP. O sea, él no podía colocar el perfil XMP2 para dejarlo a 100 por multiplicador y a 1.35. ¿Por qué? Porque se colapsaba y se bajaba a 2.933. ¿Me entienden? Entonces, cada una de estas placas que son Ergin y que son muestras de ingeniería presentan diferentes problemas. Hay otras personas, por ejemplo, que le han presentado problemas con el PCI Express, ya que es 4.0, pero no trabaja con 4.0, trabaja con 8 líneas a 4.0 y 16 líneas a 3.0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos que instalaban los drivers y toda la cuestión y les reconocía solamente el 3.0. Hay otros que le ha dado problemas instalar un NVMe2, ¿ya? O un NVMe, ¿ya? Les ha dado problemas con todo ese tipo de cosas. Entonces, nos vamos a ir encontrando con cada cosa porque son placas que nosotros estamos recién empezando a descubrir, chicos. ¿Ya? Yo he estado haciendo videos sobre esta generación de placas y la verdad, hasta el momento, por ejemplo, hemos tenido bastantes referencias. Por ejemplo, hay algunas personas por ahí que piensan de que este procesador es exactamente igual a un ¿qué se llama? Al famoso Xeon, al Xeon de 8 núcleos y 16 hilos, al 109 855. Ya piensan que tiene el mismo rendimiento el i7 y ese Xeon. Entonces que generaron por ahí también una duda al momento de que si Ergin estaba vendiendo realmente procesadores i7 o procesadores Xeon. No sabían y quedaron con la duda, se generó esa duda, se generó ese percance y la verdad es que dio también de preocuparse para poder saber si es que era verdad o no de que ocurría eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se generó esa gran incertidumbre. Porque algunos pensaron que tenía la misma frecuencia, el mismo TDP. Es exactamente igual. Si yo, por ejemplo, coloco mi placa del Xeon, el 10855 de Ergin, la coloco al lado de un i5 de 12ª generación, un 12400F, tiene exactamente la misma cantidad de núcleos, 6 núcleos, 12 hilos, la misma frecuencia. De 2,8 hasta 4,5, 4,7, máximo 4,9, aunque se supone que con el Hyper Turbo 3.0 debería llegar a 5,3. Si yo saco el Xeon, que es el 109.55M, me dice que es un i7 de 8 núcleos y 16 hilos, desde una frecuencia desde los 2,8 hasta los 5,1 GHz. Son frecuencias bestiales, pero Ergin tiene la placa a un lado, la Xeon, y tiene a la placa del i7, del i9 al otro lado. O sea, el Xeon y el i9 son exactamente iguales. Y el Xeon con el i7 no son iguales, pero lo vende como un Xeon 109 55M y es un Xeon. Tú lo revisas, lo buscas y encuentras ese modelo de Xeon. Y tiene las mismas características que si tuviera, por ejemplo, el Xeon, en este caso, el W108, es este. Tiene la misma frecuencia a 14 nanómetros, ¿ya? A 14 nanómetros el Xeon y dice que llega hasta los 5,10 GHz. Y si yo me voy por un i5 12400, ya en este caso vendría a ser de 12ª generación. Y si yo lo busco, por ejemplo, el Intel, dice que es 4,4 y son 6 hilos y 12 núcleos. O sea, son 6 hilos, o sea, son 6 núcleos y 12 hilos. Pero aquí dice que tiene núcleos eficientes, dice que tiene 0. Dice que tiene cantidad de núcleos 6 y cantidad de performance core 6.
pero que algunos núcleos trabajan a 2,5 y otros a 4,4. La caché es de 7,5, 65 watts, 117 es la potencia máxima. Y la de este no es igual. La frecuencia turbo de este caso vendría siendo 4,9. La frecuencia de Intel Thermal Velocity Boost vendría siendo de 5,10. O sea, ahí tenemos las diferencias. No son exactamente iguales. Ahora, si buscamos el Xeon, que es el W1955M, que ese dicen que es de 8 núcleos y 16 hilos, aquí está. Es este caso lo tiene como 119.55, son 8 núcleos y 16 hilos a 5,0 GHz, 24 megas de caché. La frecuencia de incremento del TDP es configurable hasta los 2,6 GHz. El incremento configurable es de 45 vatios y tenemos la frecuencia de descenso del TDP de 2,10 GHz y del descenso del TDP 35. ¿Cuándo se lanzó este? El 2 del 2021. Y tiene el Intel gráfico de onceava generación, fíjense bien, de 350 MHz a 1,45. Tiene DisplayPort, tiene dos DisplayPort y un HDMI 2.0B. Entonces, si buscamos ese Xeon y lo comparamos, por ejemplo, con el i9, ya con el i9 11900HK, este. 11.000, ese mismo me parece que 11.000 o algo por ahí. 11.980. El HK, el 11.980, tiene 8 núcleos, 16 hilos a 5 GHz, 24, pero esta es 3,3 y este otro es 2,6. ¿Se fijan? O sea, por ese motivo muchos han tenido la gran duda y funciona de la misma manera. Fíjate en el i9, la misma gráfica. Gráfica de onceava generación, DisplayPort de 1,4, DisplayPort de 1,4, HDMI 2.0B. Unidad de ejecución 32, los mismos formatos de video, la misma presentación. Fíjense bien, revisión de PCI de microprocesadores generación 4, chipset generación 3. Y este otro es exactamente generación 4, generación 3. Por 1 por 16, 1 por 4, 2 por 8, 1 por 4, 1 por 8 y 3 y 4. Y tiene la misma disposición. Cantidad de líneas 20, cantidad de líneas 20. FG, FC, en este caso FCVGA 1787, es exactamente la misma, es el mismo zócalo, ¿ya? Es el mismo zócalo. 100 grados, 100 grados, paquete del tamaño 50 por 26,5, 50 por 26,5, acelerador de Intel. Ya, Gusano y Neural 2.0 es exactamente lo mismo. Ya, entonces por eso es que hay dudas de si le está cambiando a, dice 10 nanómetros super fin, y este otro es 4 nanómetros, este es 12.400, un i7, Intel 7, dice litografía 7, 7 nanómetros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ambos procesadores son de la litografía 10 nanómetros super fin. ¿Se dan cuenta? Ambos, el Xeon y obviamente el i9, tienen la misma litografía, tienen la misma capacidad, tienen la misma generación. 8 núcleos, la misma frecuencia, la misma cantidad de megas, 24 megas de caché, 8 GT. Aquí lo único que cambia es en el TDP: 2.6, 45, 2.10. Y en este otro es 3.3, 65, 2.6, 45. Es exactamente lo mismo. Sobre los thermal, en este caso en AliExpress, está el punto de que hay algo aquí que hay que verlo también, que se los voy a aclarar al tiro. Ergin, disipadores pasivos. Ergin, disipadores de BURBM. ¿Por qué? Porque los disipadores de las VRBM, no todas las placas Ergin lo trae. Ya de partida. Vamos a ver al tiro esta cosa para poder aclararle las dudas ahí a un suscriptor que me estaba consultando dónde iban los thermal packs, por qué yo tenía thermal packs y me decía yo te entendía algo de que habláis de los thermal packs. Bueno, en este caso, por ejemplo, en esta placa se puede ver en esta imagen que está aquí, se puede ver que tiene estos disipadores pasivos. Ya, esos disipadores pasivos. Esos disipadores pasivos no todas las placas lo traen. ¿Por qué? Aquí hay un punto. Si ustedes buscan, por ejemplo,
En el Inte, por ejemplo, una Ergin, no el 12.000, sino que, por ejemplo, una versión de un i7, i7, no, un i5, el i5. El i5, de el más bajo que tienen, de 1.8 GHz. Esa placa, este que está aquí, es una versión ES. Ya, es un, ah, mira, es un i7 ahora. El 11600H. 6 núcleos, 12 hilos, ¿ya? Supuestamente. Pero hay una versión de esta placa que viene sin el disipador que está acá, sin ese disipador de aluminio, ¿ya? Entonces, cuando la placa no trae los disipadores de aluminio, por ejemplo, trae este disipador, que es este pequeño bloque que está acá, y este trae un i7, ¿ya? Este trae un i7, mira. 6 núcleos, no. Este es un i7 supuestamente, pero es un i7 disfrazado. Porque este dice que es de onceava generación, pero es de 1,8 por 6 núcleos y 12 hilos. Este no es un i7. Este procesador. Acá te lo vende como un i7, acá abajo. Y dice que es un i7, ya, de 6 núcleos y 12 hilos. Aquí hay que tener un cuidado único. Porque hay un modelo de esta placa que es un i5, que tiene la misma frecuencia. Ya, aquí hay un detalle que tienen que tomar en cuenta. Hay un i5 que es exactamente igual. Y tiene la misma frecuencia, entonces hay que preocuparse de eso porque te mandan cualquier cosa. Así que tengan cuidado al momento de comprar. Pero esta placa no trae disipadores pasivos montados, trae este bloque de aluminio que la verdad no alcanza para enfriar una placa madre. No alcanza, difícil. Aunque la placa tenga un consumo de 45 watts en TDP. Estos BURBM de aquí y estos BURBM de acá alcanzan arriba de los 75 grados. Arriba de los 75 grados, aunque ustedes tengan el underboard hecho a 45 o 50 milivoltios, aún así estas BURBM se van a calentar si no tienen una buena refrigeración. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes que se va a calentar? Por un detalle bien sencillo. Tienen las memorias RAM al lado y tienen el procesador al lado. Este procesador con este IHS se calienta demasiado este aluminio y el calor se irradia más el calor de esto y el calor que está tirando el ventilador hacia abajo porque es aire, pero no es aire frío lo que está tirando, sino que es aire que está moviendo. La temperatura de esto se va a mantener arriba de los 70 grados, siempre. Siempre, 69, 70, 75 y a los 76, 77, estos MOSFET colapsan y la placa se apaga. Y con juegos demandantes, por ejemplo, Alan Wake, Dead Island, Dead Space, Hogwarts Legacy, hasta el Fortnite, pues señor, hasta el Fortnite es capaz de calentar esta cuestión. Si hasta el mismo juego que estoy jugando yo, que es el World of Warships, calienta las BURBM a más de 70 grados. A más de 70 grados. Y eso que estoy usando un gabinete abierto. Y aún así, el gabinete está sobre los 70 grados de temperatura. Entonces, yo le coloqué, tuve que comprar, dentro de todas las cosas, tuve que comprar disipadores de, ¿cuánto es que se llama? De aluminio. O sea, pedí los disipadores de aluminio, pero pedí los disipadores que ellos tienen, el bloque de aluminio, ya, que te lo venden. Yo pedí el bloque de aluminio. ¿Por qué? Porque ellos tienen un disipador en la tienda. Ya que tienen, ¿cuánto es que se llama? Para vender, que es un bloque de aluminio. Ese bloque de aluminio se monta sobre las BURBM. Ya aquí. Aquí, por ejemplo, esta placa trae este bloque de aluminio. Yo, la verdad, este i7 13700H no lo he probado. Ya, conversión de DDR5. No los he probado, no me he metido a comprar nada de i7 todavía porque en realidad están sumamente caras estas placas, demasiado, yo creo que no lo valen, pero aún así están carísimas. Pero yo creo que a lo mejor más adelante podría evaluar, pero fíjense aquí cambiaron el IHS, lo cambiaron por completo. Ya no es el bloque convencional como este que está aquí. Aquí al medio, este bloque trae un cobre. En la placa que yo tengo y en las placas que nosotros los vendieron al principio traía cobre. Ahora ya no lo trae, es todo de aluminio. Es un aluminio satinado que trae ahí unos rayones que la verdad habría que
lijarlo en el caso que traiga mucho por, digamos, pequeñas imperfecciones. Y eso ustedes saben que puede aplicar hacia la placa al momento de colocar un disipador. Así que tengan cuidado con eso. Este es el IHS convencional. Aquí están. ¿Se fijan? Este es el IHS con los bloques de aluminio. Debajo de los bloques de aluminio viene un Thermal Packs. Es una almohadilla, ¿ya? Que se cambia para que los... es un transmisor de calor y se mide en grados Kelvin. Para aquellas personas que me estaban preguntando, ¿para qué lo colocas? Se coloca para transferir el calor del dispositivo electrónico, en este caso el MOSFET, está debajo de este disipador y no haga contacto el aluminio con la pieza electrónica, porque si tú colocas el componente electrónico directamente con contacto con una estructura metálica, va a ser cortocircuito. Entonces, el disipador se coloca con un Thermal Packs que va cortado a la medida justa y precisa. Y aquí no se alcanza a notar, la verdad no se alcanza a notar, pero van a la medida justa y precisa y tú una vez que lo montes le colocas el Thermal Pack y se transfiere el calor del dispositivo electrónico a través del Thermal Packs y del Thermal Packs hacia el aluminio. Estos disipadores de Ergin en la primera placa que yo compré no venían, venían con el disipador convencional de aluminio que es el encapsulado pequeñito. Y la verdad, no valía la pena porque se calentaban demasiado. Demasiado se calentaban. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cambiar el disipador y compré ese kit de disipadores de ellos. Ahora, estas personas están sacando la X99 D4 Max, que es esta que está aquí, con el procesador. Esta viene sola, esta viene con un Xeon y hay uno que viene con las memorias RAM. La verdad, yo las Xeon de ellos no las he probado. No sé qué tal serán. Este es el modelo muy parecido al que te venden de las Ergin convencionales, pero con el bloque del Xeon al medio y obviamente trae una, dos, tres M2. En este caso habría que ver porque este puede ser de Wi-Fi y también se puede adaptar un M2 más pequeño. Podría ser un B, un cuánto que se llama un NB, un NBM2. Podrían ser estas dos de acá. Y tenemos esa del Wi-Fi. Y acá tenemos el alimentador de 8 pines de la fuente y el alimentador, o sea, del procesador y el de la fuente. Tenemos 2, 4, 6. Yo creo que estos de acá deben ser a lo mejor más puertos USB. O sea, perdón, más puertos SATA, no lo sé, porque la verdad la placa esta no la he visto yo en persona, no sabría decirles qué tal va. Pero es una X99 legal. ¿Por qué? La que trae un chipset X99, siempre fíjense en esto. La placa que trae, que es chipset X99, que es originalmente X99, no C85, no 612, no C83, es de 4 puertos USB 3.0. La placa X99 con chipset X99 trae 4 puertos USB 3.0. Si trae dos, puede ser C85, C89 o C612, que es el mismo chipset de la X99, pero con más limitancias que la X99 normal. O sea, en este caso, esta placa, por ejemplo, valdría la pena porque tiene un precio de pedidos en pedidos de 80.101. Igual está cara. Para tener un bloque de disipación, un solo bloque de disipación, yo la encuentro que igual está cara. Porque tiene un solo bloque de disipación. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene solamente un sistema de refrigeración acá arriba. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fases. Hay 10 fases ahí abajo metidas en total. Deben haber 10 fases de salida. Habría que verla. Habría que ver qué tanto resiste la placa. Qué tanto se puede utilizar. Y si estos puertos NB, que están aquí en los NBM2, son compatibles. Y son de velocidad 3.0 o son de velocidad 4.0. También lo bueno es que trae el display de error, cosa que algunas placas X99 no lo traen, pero esta sí lo trae y trae los botones de encendido y apagado, que eso también es bueno. Y esta sí trae son puertos. Ah, no, este es el USB 3.0 frontal, lo trae ahí. Y trae cuatro memorias, cuatro slots para memoria RAM, eso quiere decir que es dual channel. Eso es bueno. Eso es buenísimo, se le puede hacer dual channel, así que puedes colocarle 4 memorias RAM, 32 GB y que hay al otro lado. Creo que vale la pena.
¿Ya? Así es que ahí tienen que ir viendo ustedes qué es lo que quieren comprar. Ya en este caso, aquí yo, por ejemplo, voy a ir viendo. Voy a ir a la Ergin de nuevo. Voy a ir a la, aquí vamos a Historia Brasil, Motherboard, RAM, Cooling Fan, Portátil, CPU, Xeon Big Sale, todos los productos. Vamos a ver si es que salen en todos los productos los disipadores. Aquí tienen los discos. Estos son los de estado sólido, ya por si acaso, de 512 un tera, habría que verlo. Aquí está el Coffee Lake QTJ1, que es el famoso CPU que te venden soldado en la placa, pero que acá está para montar en otra placa. Puede ser cualquier tipo de placa, porque en este caso habría que ver qué tipo de procesador es y para qué placa es. Por ejemplo, este es de 2,1 LGA 1151. Este significa que te va a cambiar. Dice que viene con metal líquido y el IHS es VGA. O sea, este es un CPU de 8 núcleos, 16 hilos. Pero es una versión de prueba, es una versión de ingeniería, es una muestra de ingeniería, muchachos. Así que tengan cuidado al momento de comprar. Pero valdría la pena si vale económico. Yo la verdad no me fijé en el precio. Pero para un 1151, un procesador de 8 núcleos y 6 hilos, se queda, pero de maravilla. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver si es que encontramos los disipadores, porque necesito ver que vea los disipadores. Un que me preguntó para qué yo. Colocaba los thermal packs y todo lo demás, y en este caso es para este tipo de disipación. La placa lo necesita. Si la placa no lo trae, tienen que colocárselos, tienen que cambiarlos, ya tienen que hacerlo porque si no se les va a sobrecalentar demasiado. Y la idea es que la placa les dure el máximo tiempo posible. La mía ya tiene 2 años funcionando y la verdad no he tenido ningún problema con la placa. Ya no he tenido mayores complicaciones con la placa todavía, me ha funcionado súper bien y la verdad es que está bien, o sea, hasta ahora está bien. ¿Qué podría fallar? Bueno, no sé, habría que ver. Por ejemplo, vamos a colocar aquí arriba disipadores Ergin. Ergin, vamos a colocar ahí Ergin, disipadores de aluminio. Vamos a ver, me equivoqué también. No es lo que ando buscando, no son esos bloques. Yo busco los otros disipadores. Disipadores de aluminio Ergin. Vamos a ver si es que están. Si es que los tienen, porque todavía, yo sé que los tenían. Pero habría que ver si es que están por aquí todavía, si es que aparecen, porque hay veces que los sacan, después vuelven a colocarlo. Aunque ahora todas las placas le están colocándole el disipador grande de aluminio. Antes no lo traía, así es que eso es un hecho que lo vendieron. Porque las primeras placas se sobrecalentaban y lamentablemente se sobrecalentaban y se apagaban los equipos. Este fue el modelo, aquí ya, aquí voy a pasar a explicar. Este es el Thermal Packs, por si acaso. Estos son los Thermal Packs. Los Thermal Packs se miden en milímetros, ¿ya? Milímetros de espesor y se venden por 10x10, que es este que viene cortado. O puedes comprar un bloque grande de Thermal Packs, que no venga cortado, ¿ya? Y se lo cortas tú a la medida que necesites. Y se pueden montar así mismo, tal como está acá. Si te fijas, aquí están haciendo una muestra del Thermal Packs en la barrita celeste que se coloca sobre el protector, sobre el aluminio, para poder que después, cuando haga contacto con el MOSFET o con el componente que tú quieras enfriar, el Thermal Packs transfiera el calor a la placa, al bloque de aluminio. Por ejemplo, si fuera este ventilador, el bloque de aluminio sería la parte de abajo. Y ahí tú le colocas el Thermal Packs, que es eso que está ahí, que acaban, eso que está ahí, es el Thermal Packs, que se coloca para enfriar, para traspasar el calor hacia el metal, y el metal después es enfriado a través de los ventiladores. Ya, esa es la idea del Thermal Packs, transferir el calor. Yo a la placa Ergin tuve que comprarle este ventilador con este bracket, con ese pequeño bracket, y tal como lo muestran en la imagen. Asimismo tuve que montarlo sobre la disipación. ¿Ah? Para que quede claro, asimismo tuve que montarlo sobre la disipación. ¿Por qué? Porque aunque yo le haya colocado el disipador de aluminio, el bloque se calentaba igual. El ventilador del procesador calentaba demasiado la placa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le coloqué ventiladores a las memorias RAM y le coloqué ventiladores a los disipadores de aluminio de las VRVM. No quiero decir cuánto fue lo que me demoré en hacerlo, porque me demoré mucho tiempo en hacerlo, ¿ya? Mucho tiempo. Estamos hablando de varias horas para poder hacer que esta cosa funcionara y quedara bien, ¿ya? De partida. ¿Por qué?
Porque había un detalle. El espacio del gabinete para poder montar ese ventilador era muy pequeño. Entonces había que ajustarse y para poder colocar los tornillos más los cables de alimentación de del procesador quedaban justo encima. Entonces había que hacer un atado más o menos para poder lograr colocar los tres ventiladores. Yo coloqué dos ventiladores. Entonces el tercero, que es el chipset de enfriamiento de la placa, no lo tiene porque el chipset está ventilado por los ventiladores frontales, le tira bastante aire, así que no lo consideré necesario. La temperatura del chipset está bien, entre los 50 y 55 grados. Así es que eso no hay problema. Pero sí tuve que comprar este braquecito con el ventilador y el cable de 12 voltios. No lo compré a 5, lo compré a 12 voltios por si acaso para que ustedes sepan, el caso que alguien lo quiera comprar, tiene que ser a 12 voltios para que lo puedan conectar al alimentador de la fuente de poder directamente. Ya valen 1.492 pesos, eso quiere decir $1.50 más o menos puesto acá en Chile. Más el envío, en realidad el envío me sale más caro que el producto. Ya el envío me sale casi $2 y la compra me sale $1.50. En total son $3.50 en la adquisición del producto. ¿Ya? Pero eso lo tuve que hacer. Y aparte de eso, para el NB, le tuve que comprar un disipador, pero con sensor de temperatura. Con sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque quería saber cuánto es la temperatura que la placa mantiene. Y compré este. Este sensor de temperatura compré yo. Lo admito. Bueno, a mí me costó más barato. Me costó, cuando yo lo compré, lo habían lanzado recién. Me costó 2.700 pesos y el envío me salió por mil y algo, por mil y tanto. Yo compré estos sensores de temperatura con este pin que está aquí a a cuánto que se llama, con ese ventilador de enfriamiento que tiene y el sensor de temperatura con esta pequeña pantalla. ¿Por qué? Porque quería saber cuánto es la temperatura de las VRBMs y cuánto es la temperatura de el NVM2. ¿Ya? Eso quería saber. Ambas cosas. Quería saber las temperaturas de ambos componentes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Adapté uno de estos, lo coloqué directamente con un thermal pack. O sea, en este caso no, lo probé con un thermal pack y sin thermal packs. Con un thermal pack tuve mejor transferencia de calor y me daba la temperatura real de las VRBM. Y este, al tener ese ventilador, enfriaba hacia abajo a las VRBM porque como era un bloque muy alto de aluminio, se enfriaban automáticamente las VRBM y se enfriaba también o sea, y bajaba la temperatura de el sensor. Entonces, yo con este sensor hice una medición para poder saber cuánto era lo que se calentaban las VRBM. ¿Por qué? Porque la placa trae un sensor de temperatura, pero no es el sensor de las VRBM y no está 100% funcionando al momento uno de subirle la temperatura, o sea, al momento de subirle la velocidad a los ventiladores, solamente controla la temperatura de la CPU, no controla la temperatura de los demás componentes, por ejemplo, del chipset, no controla la temperatura de las VRBM, no controla la temperatura de las memorias RAM, no controla absolutamente nada de eso, solamente lo del CPU. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Por obligación, tuve que habilitar este dispositivo. Tuve que colocárselo encima a los disipadores para poder saber cuál era el que se calentaba más y cuál era el que se calentaba menos. Y en este caso, por ejemplo, en el de tres fases, en este caso en el de tres fases que está arriba, ya se calienta muchísimo este de acá arriba, porque abajo tiene cuatro y arriba tiene tres. Y ese se calienta demasiado. Exageradamente llega a 85 grados ese. Con este bloque de disipación. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Al sensor, en este caso al disipador este, tiene estos pequeños tornillos. Tuve que colocarle unos soportes, una especie de sujetadores, para poder anclarlo a este bloque de aluminio, para poder que se mantuviera anclado con el thermal packs y al mismo tiempo poder saber cuál era la temperatura que calentaba, o sea, cuál era la temperatura que alcanzaba cada uno de esos dispositivos.
Una vez que yo logré medir esa temperatura, recién pude empezar a pensar en qué debía hacer para poder mantener la temperatura a 60 grados centígrados. Y en este caso, por ejemplo, hoy mismo, acá en Santiago de Chile, en la comuna de donde yo vivo, habían 38,6 grados a la sombra. A la sombra, 38,6 grados. La placa madre estaba a 79 grados la placa. Solamente la pura placa madre estaba a 79 grados, el puro CPU. Y no estaba jugando absolutamente a nada. A nada. La tarjeta gráfica estaba a 87 grados. La pura tarjeta gráfica viendo un video en YouTube. No estaba haciendo nada de otro mundo. Y así ahí estaba a esa temperatura. Entonces, por eso les comento. Tengan cuidado al momento de porque la placa se calienta demasiado. Y si se calienta demasiado, se va a apagar, se va a resetear. Va a incluso a desactivar la tarjeta gráfica. En algún momento, si la gráfica alcanza mucha temperatura, va a desactivarla y se va a cerrar el sistema y vaya a quedar con la pantalla en negro. Y vas a tener que apagar el computador y vas a tener que reiniciarlo y todo lo demás. Y vas a tener que volver a instalar los drivers directamente de la placa, ¿ya? O sea, de lo que se haya desinstalado, lo que haya fallado. Eso es importante que lo sepan, muchachos, a la hora de ir probando sus cosas y sus dispositivos para poder que no se les echen a perder y no tengan fallos al momento de. Quise probar otro tipo de ventilador y la verdad, este sensor que está acá no me sirvió porque esto trae un sensor de temperatura y viene con una termo. Ya, que viene con ese termo que está ahí. Y la verdad no sirve porque el sensor se mueve. Ya, lo coloqué con una barra plástica, lo metí incluso entre medio. Aquí logré abrir el aluminio, lo metí ahí y aún así ahí el contacto no era 100%. Y la temperatura que me marcaba eran 50 grados, 30 grados, 25, a veces 60. Y era muy variable. En cambio, cuando yo coloqué este con el Thermal Packs, la temperatura me lo mostraba a temperatura ambiente, porque después yo conseguí un, ¿cuánto que se llama? Un controlador de temperatura digital y le chanté el láser y quería saber si es que este sensor era original, o sea, daba la temperatura original. Y el sensor tenía una diferencia contra un controlador de un grado de diferencia menos y un grado de diferencia más, pero no era más allá de eso. O sea, con el Thermal Packs y el anclaje que le hice funcionaba muy bien para poder hacer mediciones. O sea, servía para lo que yo lo quería. Así de sencillo. Entonces, eso les puedo recomendar para que ustedes vean las temperaturas de sus placas. En este caso, si no pueden, bueno, si no pueden comprar este, pues prueben ese. Pero como les dije, si se mueve, la temperatura es un rango muy, muy, muy desatendido. Y la verdad, la idea no es eso. Entonces, esos serían los principales puntos, chicos, que tenía para aclarar, para que ustedes tomen conocimiento. Hay algunos que me estaban preguntando sobre los CPU, sobre la placa madre, sobre el testeo, sobre el juego, cómo lo veía yo. Bueno, ahí está. Ahora vamos a dedicarnos a una batalla. Vamos a ver una batallita, a ver cómo nos va. Pero para que ustedes sepan, esos son los, ¿cuántos que se llama? Los típicos puntos que afectan a las placas madres Ergin. Ya, eso es un tema que a muchas personas le ha complicado y le ha traído dudas. Porque no saben por qué fallan, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan sabiendo y vayan adentrándose en el tema, partan por eso. Hay algunos juegos, por ejemplo, que sí dan problemas, hay otros juegos que no dan problemas. Eso va a ser siempre, son procesadores de muestra. Ya no todos nos van a salir perfectos, pero tratándose de eso. Escucha, ojalá le funcione lo mejor posible, muchachos. Y en caso de cualquier cosa, yo siempre respondo digamos, a los comentarios, a las preguntas, a las dudas que me hacen a través de YouTube.
Pero si quieren hacer más preguntas, también está mi canal de Discord ahí en YouTube. Y también está acá en las redes. Ustedes pueden ver para poder que sepan dónde estoy. O sea, pueden escribirme. No, no les voy a decir que les voy a responder en el acto al tiro, ya. Pero yo veo el mensaje y cuando tengo un minuto me siento y respondo. Y si estoy a través del celular, le respondo a través del celular. Ya, o sea, la idea es siempre estar apoyando a la gente que se compre este tipo de placas para que no tengan miedo, sino que simplemente son unas lucas de ahorro, pero igual siempre estamos pendientes, yo al menos siempre estoy pendiente de tratar de apoyar a todos los que se han comprado estas placas. Acá yo, por ejemplo, yo le hice caso a un chico, un youtuber, si no me equivoco, creo que es peruano este chico, y él compró la placa y después yo me la compré. La compré como a los 3 meses después que él se la compró. Yo la verdad quería comprar el procesador, el QTJ, ya quería comprar ese procesador de muestra. Pero se me dio la posibilidad y me compré directamente la placa. Ya me alcanzó para comprarme la placa y no tenía para qué comprar el QTJ, pues para qué iba a comprar el QTJ si tenía la placa. Así que compré la placa directamente con el procesador ya listo. Las RAM que yo uso, por ejemplo, son Valkyria, las Valkyria 5 de las Asgard. No son RAM espectaculares, pero cumplen con lo que prometen. Así de simple, cumplen con todo lo que prometen. Y a mí por el momento me tienen más que feliz la RAM. Yo encuentro que una de las cosas que más me gustó es una RAM súper buenas. Tienen un buen bloque de disipación. Se mantienen las temperaturas muy bien. Así es que yo encuentro que las RAM para mí son excelentes. No tengo nada que decir. Son las RAM muy buenas. De lo demás, sobre la placa tampoco me voy a quejar porque la placa la verdad me salió bien buena hasta el momento y ha funcionado. No, no tengo nada que decir. Llevo 2 años ya con ella y 2 años más me ha rendido. Así es que me tiene satisfecho también. Otra cosa más que también me tiene contento, la del Xeon tiene 1 año y la del Xeon yo la he probado en juegos y sí. La del Xeon yo la he bajado, la he bajado en el sentido de que la he botado de un juego, me la ha botado. El Dead Island 2 me la bota, me apaga la placa. Sí, el Dead Island 2 la baja. Eso lo dije en su momento, el Dead Island 2 baja la placa. No sé por qué, he hecho cientos de pruebas con otros juegos, de todo, jugando y haciendo streaming e incluso. Yo siento que ese procesador le falta potencia, mucha potencia, porque ese procesador tú te pones a jugar y hacer streaming y se te pierden los frames en el camino. No sirve para hacer streaming, ¿ya? No sirve para hacer streaming y jugar al mismo tiempo. Colapsa. Colapsa. El i7 sí sirve para hacer streaming. Yo quiero comprarme el W109 o 119-55 para poder probarlo en juegos, tiene 8 núcleos y 16 hilos. Así que yo creo que lo vale la pena para poder probarlo y obviamente poder jugar con él y ver qué tanto resiste. O sea, qué podemos hacer con él. Uf, buen daño al Montana. Buen daño, le quitamos 11 luquitas. El hombre del Mecklenburg fue solo allá y va a morir. Va a morir porque la idea no era ir allá, había que ir a C. Y desee después avanzar hacia el otro lado. Eso es lo que uno siempre tiene que buscar siempre. Pero bueno, él quiso ir allá. Nosotros lo apoyamos en espíritu. En espíritu lo apoyamos porque lamentablemente lo vamos a ver morir. Entonces lo tenemos que apoyar en espíritu para poder que el hombre regrese vivo y pueda defenderse. En la realidad, ojalá pudiera defenderse y pueda hundir a algún barco. Al Desmond lo vamos a apoyar para hundir al Desmond. El Desmond es un barco de papel, así es que Desmond es un barco Focus Zero y que ese barco lateral incendiario para allá y lo va a quemar, 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 quemar todo el rato en Mecklenburg y el Mecklenburg se va a ir. Listo, mira, Ciudadela al tiro. Eso es lo bueno de tener barcos con cañones potentes. El Vincent a mí me encanta, yo juego con el Vincent. Yo juego, soy fanático de ese barco, me gusta muchísimo. Pero en este caso no estoy jugando con el Llora, jugando con el Defend. Alemán, así que también es bueno, lo reconozco. Muy buen barco, me gusta muchísimo. Así que de feliz a feliz. Vamos a ir a apoyar al amigo. Esta música de fondo,
Se parece mucho a la música de One Piece, hay que reconocerlo, señores. Tiene una música muy parecida a la de One Piece. Allá va el otro dándose la vuelta, dándose al regreso, porque el muy ratón ya está prácticamente casi muerto. Y yo le pego. Dos ciudadelas se fue. Aquí este hombre lo remata. Dos ciudadelas y se fue. Esa fue la despedida del Des Moines, por entrar a buscar la pelea donde no lo mandaron. Le dolió. Le dolió muchísimo. Le dolió al Des Moines que lo hayamos ido así, sin dar la pelea. El Des Moines no vio nada. Lo único que vio fue cañonazos y tres ciudadelas que la verdad fueron una gozada. Una gozada. El Shimakaze no sé para dónde va, la verdad. Vamos a ir hacia allá. Aquí hay gente, mira. Mira tú qué bonito, tenemos gente ahí. Hay alguien ahí entre medio, ahí en esa nube de humo, pero no sé quién es. Disparó de ahí, sí. Disparó de ahí y voy a tirar la hidroacústica porque ese miserable que disparó de ahí. Lo más probable es que tire. Hay un Neski. Hay un Neski ahí. No, no vayas, no vayas. No vayas, no vayas. Mecklenburg ya cayó. Mecklenburg, hay que despedirlo. Pero vamos a ir a visitar a este muchacho, al Neski. Y ahora el Vincent se mete y lo descubre al barco que está ahí. Vamos a preparar cañones y artillería al tiro. Le vamos a tirarle todos juntos. El Neski está detrás de esa isla grande. El Neski es un incendiario. Y también perdimos un acorazado y ellos perdieron un crucero. O sea, el peso costo. No, tenemos que hundirle dos barcos más para que valga recién el acorazado que acabamos de perder. Para que valga el acorazado. O sea, a ese nivel. ¿Por qué? Porque el valor del barco es mucho más alto al valor del barco que perdimos nosotros. ¿Dónde está? Ahí está. Miren, miren cómo quiere huir esa rata. Esa rata no puede huir de nosotros. Esa rata no tiene que huir de nosotros. Se le fue directo encima al San Vincent y le ha tirado los torpedos. Le ha tirado todos los torpedos encima. El Álvaro de Bazán. No le pegó ninguno. Eso fue bueno. No le pegó ninguno el Álvaro de Bazán. No, le dimos toda la estructura. Bien, se lo llevaron. Bien, se lo llevaron. Se fue, se fue, se fue, se fue. Espectacular. Encuentro que esa fue una gran batalla ahí. El cuento que se llama, el hombre resistió, el Vince pasó por los torpedos de ahí, pasó. Eso me gustó muchísimo. Y acá tenemos al Neski, va huyendo el Neski. Miren, miren cómo va el Neski. El Neski, no le hicimos tanto. Miren quién está allá. Eso mismito me gustó. Eso mismito me gustó. Vamos a tirarle al Neski. Me está tirando el de allá, miren. Está tirando el de allá, ese ratón culebra, el Thunder. Vamos a partir al Thunder. Esa porquería de barco no está hecho para poder atacarme. Es una rata miserable el Thunder. Veamos. Le quitamos 10 luquitas. Vamos, Vincent. Yo sé que tú puedes. El Vincent y yo vamos a ir por él. Vamos a hundir al Neski, va arrancando. Ese cobarde no va a venir a pelear. Eso, tírenle nomás, te tírenle. Bien. Bien, te voy a ayudarte con el Thunder al tiro. Es el Montana. Ni siquiera es el Montana, mira. Torpedos direct for uns. Basura. Basura para tirar torpedos más encima. Soy un cobarde para jugar. Vaya huyendo como rata. Vamos a buscarlo luego de que le hundamos al Montanita. Vamos a apoyar a este muchacho para hundir al Montana, porque el Montana tiene que caer. Montana no puede seguir vivo para poder que no hundan al San Vincent. Le quitamos súper poco. Muy poco le quitamos. Quitamos muy poco ese. Esta vez no hicimos mucho daño ahí. No, sí, no fuimos efectivos. No fuimos muy efectivos, criticamos. Se llevaron al pobre al Vincent. Entre dos se llevaron al Vincent. Eso no se los voy a aguantar. Él me disparó. Mira, mira qué soberbio. Hay que juntar miedo, parece aquí. El Thunder viene ahí. Le van 1000 torpedos para allá, le van. Aquí vamos a hacer una magia.
Vamos a acomodarnos tranquilamente. Vamos a dejar lo que pase. Eso. Eso, muchachos. Eso, 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 eso. Uf. Uf. Le dolió eso. Le dolió. Y ahora le vamos a tirarle. Uf. Ya es muy tarde para ti. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Thunder. Uf. Cayeron todos. Queda. Mira, queda con un. Con una suerte. Uf. Esa fue una gran explosión. Ya se está incendiando, se fue. 600. Oh, fuera. Queda la basura del Nesky. Y se salvó de mis torpedos porque se fue a esconder ahí atrás, nomás esa basura. Es la única basura que queda. Hay que fumigarlo, Chimacase. Fumígalo de lejos, ni siquiera tienes que acercarte. Tirarle torpedos de 20 kilómetros y lo hundí. Punto. Nosotros tenemos al Trump. Le tomamos dos zonas. Él tiene que venir por ustedes ahora. Esta es una de las mejores batallas, chicos. Esto es agradable. Mira, 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 mira el Shimakaze lo que hizo. La jugada de lujo. Esa es la jugada de campeonato, ¿no? Esa es la típica jugada de campeonato. O sea, vas ahí y le lanzas todo lo que tienes y luego huyes. No tenéis para qué calentarte la cabeza con él. No lo sigas. No lo busques. No le hagas nada. Déjalo nomás que se entretenga solo disparando. Y que desaparezca solo porque le van torpedos de. Está usando el radar. Y aún así no debería usarlo porque no alcanza los 14 kilómetros ese radar. El radar es de 12 y es corto más encima el radar de. ¿Cómo los ve? No se sabe. Pero de que huyó el ratón, huyó. Y yo me llevé dos barcos. Dos, creo. No más que eso. Ahí va arrancando, le tiraron torpedos. El otro DD va para arriba. Lo va a dejarlo solo. Y el Nesky se va a empezar a sentir más solo que. Perdonando la expresión, más solo que curado cagado. Pero es verdad. El Nesky no tiene ninguna posibilidad de ganarlo. ¿Por qué? Porque el otro le van a tomar las zonas. Pues ya le tomaron todas las zonas ya. Ya lo pasaron ya en puntaje. Entonces ahí es donde el hombre queda. Viéndose como pff, la perdimos. Claro. Y no puede hacer más. Ahí le lanzaron tres torpedos más. Aunque tenga hidroacústica, no debería verla. Aunque tenga aviones, no debería seguirla. Hay muchas cosas ahí que no tiene. O sea, que aunque las tenga, no son lo suficiente como para. Uf, le están soltándole bombas. Fíjense ahí en el ataque aéreo. El ataque aéreo está espectacular. El ataque aéreo está espectacular. Ahí está, miren. Oh. Pasó, sí, pasó de él. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. El barquito pasó. Pasó, lamentablemente pasó. Pero no puede hacer mucho. O sea, aunque quiera hacer algo, no va a poder hacer mucho así como va. Porque está el tema de que tiene que ir a capturar zona. Pero cuando salga de esta. Los otros se le van a meter a esa y lo van a dejar sin capturar la otra. Entonces ahí es donde el hombre se va a sentir totalmente desahuciado. Claro, ahí es donde va a colapsar. Esto. Ahí es donde va a colapsar. Va a desaparecer. Entonces, ¿cuánto es que se llama? Es ahí donde el tipo tiene que. Desactivarse y digamos pelear la batalla hasta el final porque ese es todo lo que le queda, la batalla hasta el final es todo lo que le queda y ya se acaba el tiempo, o sea, se acaba el tiempo de él de batalla, de todo. Eso es lo único que le queda. O sea, está totalmente frito el hombre. Frito, 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 frito. Y ahí ya está. Despedido. Esta cosa, vamos a ver. Eso, ahí sí. Ahí sí, finalmente lo conseguimos. Veamos ahora. A ver, está tomando. Se la están reseteando.
Cada vez que intenta tomar, se la resetean y no puede tomar, no puede, aunque lo intente. Está desesperado tirándole cañonazo al otro barquito, pero le están llegando cañonazos por todas partes. Es una batalla de tiempo completo, es una batalla de tiempo completo. Le van a tomar la tercera zona. Si le captura la tercera zona, ya deja de ganar puntos. Está disparándole al pobre Shimakaze. El Shimakaze se la alejó. Ahí se fue a esconder de nuevo a las grietas. Se fue a esconder de nuevo a las rocas porque ya sabe que le pueden venir torpeos. Entonces mejor se esconde y espera a ver qué es lo que pasa. Eso es lo mejor que puede hacer. Tratar de ocultarse para esperar a ver qué es lo que pasa. Ah, se escondió. ¿Se fijan? Sí, se escondió para poder ver ahí. Sí que se la puede sacar. La idea es sacárselo porque quiere salvar su vida. Y quiere tratar de pasar desapercibido, pero no va a poder porque ahí le vienen todos los torpedos para acá. Y está tratando de tomar, pero se la... Ah, ya se la estamos quitando, ¿no? Le estamos quitando ahora. Está tratando de dispararle a medio mundo, no haya que hacer. Está vuelto loco. Dispara para allá, dispara para acá, le tira a uno, le tira al otro y está ahí tratando de asumir la batalla de alguna forma. Está interesante esta batalla, ¿qué quieren que les diga, chicos? Se fue ahí atrás. Le lanzaron ahora el ataque aéreo. Uf, los torpedos vienen, ya los vio, pero no van a llegarle. No le llega ningún torpedo, así que no hay problema. Pero igual está arrancando para poder que no lo hundan. Está ahí en plena pelea. Las peleas son muy buenas. Nosotros tomamos B, A, B y C. Y la verdad que con eso quedó más que bien el hombre. Listo. 35 segundos y la ganamos. Ni siquiera tiene que venir el Shimakaze para acá. No tiene para qué. Tiene para qué y al Tron tampoco. El Tron es un DD que está en zona. Y el hombre lo único que hizo fue refugiarse. Quedó en zona, refugiado. Está ahí escondido, tratando de no morir. Es un barco blando, pero la manera de jugar no es la correcta. Lo escondió al barco. Debería haber aprovechado de haber atacado con él, pero lo escondió. Trató de defender. Trató de capturar, pero no pudo. Muy buena. Me llevé un barco y tres ciudadelas. Creo que el Sliffen se mandó un papelón. Papelón. Vamos por una más. Vamos a ver cómo nos va, muchachos. Esta batalla estuvo buena, hay que reconocérselo. Hay que reconocerlo, es una batalla bastante buena. La verdad valió la pena. O sea, por todas partes valió la pena. Una batalla muy buena. Y era lo que importaba. En realidad es eso. Lo que importa es que la batalla funcione y que haya victoria de por medio. Aquí se logró y la victoria estuvo ahí. Vamos por esta otra, vamos a ver. A ver, van esta. Casi viene más difícil que la anterior, yo creo. Tenemos Kurfus, Sliffen, Thunderer, Brisbane y Kavarov. Y al frente, Immelmann, Montana, San Martín, Des Moines y Minotaur. Ah, tres barcos blandos. Un barco que va a estar focuseando desde el fondo, que no va a hacer absolutamente nada, sino que va a tratar de huir todo lo que pueda para atacarnos con sus aviones. El Immelmann. Y los demás serían Montana. Si hundimos al Montana, los otros dos, bueno, los otros tres van a ser. Los otros cuatro van a ser carne de cañón. No van a venir a atacarnos de frente porque el San Martín es blando, el Des Moines es blando, el Minotauro es blando. Ciudadelas desde la segunda, desde la primera torreta se pone ciudadelas. El San Martín podría resistir un poco más porque tiene torpedo de 10,5 kilómetros. Ese sería un pequeño problema. Y el Minotauro también tiene de 10 kilómetros, así que no habría que acercarse mucho, pero desde lejos un par de salvas y ya entendieron el mensaje al tiro. O sea, saben a lo que van desde lejos. Así que yo creo que se van a cuidar. El Immelmann, por ejemplo, va a empezar a lanzar aviones para poder atacar, porque la verdad necesita hundir alguna cosa para que sus barcos no caigan tan rápido, porque sus barcos van a caer demasiado rápido. El Kavaros es el barco con más corto alcance que tenemos. Pero mira el Brisbane, cómo le dio sermón al tiro al Kavaros. O sea, a los aviones. El puro Brisbane se lo llevó. Todos casi, con el Kavaros. Entonces, esos barcos hay que confiar en ellos. Hay que darle la posición a los otros dos, ¿no? Y atrás viene el otro. Kurfus. Viene un Slifer y un Thunder.
Vamos a meternos hacia allá, vamos a girarnos. Vamos a entrar, vamos a ver cómo nos va en esta batalla. Yo creo que aquí habría que ver cómo nos va en esta batallita. La buena batalla, sí. ¿Qué encontramos en el camino? Yo creo que nos vamos a encontrar con de todo un poco. Interesante. Todo un poco. A ver. Ahí. Allá, allá alguien disparó, mira. Ah, y mandaron al Des Moines adelante. Des Moines adelante. Moines adelante. Ya está. El Des Moines adelante. Yo les dije. En adelante. Blando. Moines blando. El Brisbane de nosotros es blando igual. Brisbane de nosotros es muy blando, así es que hay que. Lo único ahí. Ahí disparó una porquería de fuego. La única porquería que va a tirar ese barco es fuego. Todo el rato. Ese y el otro van a tirar puro fuego. Lo único que van a querer es hacer daño con fuego. Fuego, fuego. Pero piensan que todos los barcos se hunden con fuego. Hacen daño, pero no es el mismo daño que hacerlo con una penetración. Ahí, por ejemplo, le vamos a hacer una pura penetración al San Martín y San Martín va a arrancar al tiro. Ya le hicieron penetración a San Martín y no fui yo, precisamente. No le di yo, fue alguien más que le pegó. Por afuera se nos fue alguien. El Immerman, no, el Immerman, no. Alguien más se fue por afuera. Allá va. El Montana. Montana va por afuera. Listo. Oh, le pegué dos cañonazos, no me lo voy a pegarle. Voy a pegarle más, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, mira cómo están escondidos detrás de la roca. Esos son los jugadores de barco. De barco. Básico. Vamos a ir por ellos tranquilamente. Mira, ese es el Minotauro. El que está ahí atrás es el Minotauro. Al Minotauro una sola ciudad era que le haga y el Minotauro va a dejar de disparar. Minotauro una pura ciudad la que le hagan y el Minotauro desaparece al tiro. Listo. Minotauro va a desaparecer, va a dejar de disparar porque ya le pegaron. Vamos por este otro que viene acá, el Montana. Y vamos a ir directamente por los barcos que están ahí atrás tirando. Los barcos son basura, así que no se van a atrever a enfrentarse directamente. Basura, basura. Pero el Montana, todo lo que ha tirado. El Montana está tirando 1000 balas. Va a tratar de hundirme. Posiblemente lo alcance, ¿por qué? Porque yo voy de lado. Lo están escondiendo, se van arrancando. Ese fue el San Martín con el Minotauro que tiraron los torpedos. Allá va el otro. Arranca, 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 arranca. Arranca, mira. Arranca nada más. Arranca, porque es hora de que salves tu vida. Y el Desmond igual. Es hora de que salves su vida. Ya se fue con menos de la mitad de la vida. Las basuras de los aviones, del portaaviones. No haya que hacer. La basura de portaaviones. Esa basura de portaaviones quita su poco, así que. Ah, lo hundieron. Lo hundieron. Porque los barcos. No. ¿Cuánto que se llama? No, no me importaron los otros barcos. Me importaba solamente hundir a esos barcos. El Kabarov, si me hubiera acompañado, lo habríamos destruido al tiro. Porque esos son cobardes, van a jugar desde atrás de la isla. Lo único que saben hacer es jugar desde la isla. Fíjense bien, al fondo, tratando de sobrevivir y disparando de lo más lejos posible. El Montana se fue a esconder detrás de una isla para que no lo hundiera. Porque estaba hecho bolsa, le puse una pura puro ataque y quedó hecho bolsa. Le hizo una ciudadela más encima. Y eso le dolió. Por eso está escondido detrás de la isla, porque no quiere que lo hundan. Y el Des Moines, bueno. Des Moines, el Des Moines. Y ahí va este otro, el Brisbane, que va a tirarle torpedo. Si le tira torpeo, lo hunde. Bueno, en realidad le tire y le haga lo que le haga, lo va a hundir igual porque está muy poca vida. Y el Montana no va a salir de ahí. Se va a esconder. Mira el Thunderer, está escondido por lo mismo. Está atacando porque el Bris. El, ya se fue uno de los blandos. Falta el otro de los blandos que está allá, el San Martín, que se hace el rudo. El otro se fue a esconder atrás porque el otro sabe que es una laucha, o sea, no va a salir a pelear. Nos falta uno. El Kurfus de nosotros, bueno, el Kurfus de nosotros anda haciendo cualquier cosa menos lo que debería estar haciendo, atacar.
Le va a aparecer por atrás. Al Montana quiere aparecerle. Pero al Montana no le va a hacerle nada. Montana se está reparando. Pero vamos a ver aquí cómo la sacamos. Esta, ahí lo vio el Montana con la secundaria. Fíjense. El Montana lo vio con la secundaria. El otro le disparó al Kabarov. Y el muy pollo cayó en el juego del Kurfus porque se lo lleva. Y el otro le está tirando de por allá al San Martín. Pero San Martín sabe que está muerto. Aproveché de que apareció este otro para que lo distrajera. El Minotauro es basura, el Mino. Se fue a la basura más grande y ahora le quedan las basuras medianas. El San Martín es una basura. En realidad, considerándolo con barco, malísimo. Es sumamente blando, igual que el Minotauro. Son dos ramas que son cruceros, pero 90% inservibles casi. En este tipo de batallas. Son muy blandos, le pegan una ciudadela y se van al tiro. O sea, un par de disparos y chao para la casa. Fíjense ahí, miren, en San Martín. Ahí le llega una salva. Prácticamente casi para la casa. Y miren, el Kabarov se lo lleva. El Kabarov sí es cosa seria. Es un DD, pero tiene harto poder de fuego incendiario. Y se lo puede llevar sin que el Minotauro lo ataque. Sin que el Minotauro lo hunda. Se lo llevo y sin que el Minotauro lo hundiera. Fíjense. Minotauro se convirtió en un barco inútil al fondo. Igual que el Immelmann. Otro barco inútil. ¿Por qué? Porque es un barco menos. Es un barco perdido. A la gente que está jugando es un barco perdido. Porque es un barco que se va a hundir rápido y va a salir arrancando. Entonces ahí tienen que considerar no meter portaaviones porque es un barco perdido. Se pierde muy rápido el portaaviones. Lamentablemente hay mucha gente que le hace grandes honores al portaaviones, pero no es un barco útil para el juego. ¿Por qué? Porque es una batalla corta, no es una batalla larga. Y el que toma la zona, dos o tres zonas, reduce el tiempo a la mitad al tiro. Y el Immelmann tiene que recargar, todo portaaviones tiene que recargar, entre ida y vuelta tienes que recargar. Entonces es un barco que realmente te limita en el sentido de que sales con un par de barcos, pero los demás los pierdes camino. Y eso es lo malo de ese tema, de tener que perder un barco para poder estar buscando aviones, reponiendo y esperando el tiempo y todo lo demás. Y aunque lo tengas con las mejoras de recarga, de salida y todo lo demás, es un barco que no te sirve para ir a la batalla. Porque es poco el daño con los torpedos, puede tirar 10 torpedos, pero si no pega los 10 torpedos, no, los torpedos, mientras menos pegue, menos daño hacen. Mira este otro cuántos torpedos le está tirándole. Le tiró 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torpedos por un lado. Directo para allá. Y una salva de cañonazo porque va a disparar más rápido. Y se va a tratar de ajustar a los que vienen del otro lado. Y se va a tratar de ajustar a los que vienen de frente. Y todos los disparos. ¿Se fijan? Eso es el punto ciego del portaaviones. El portaaviones, si le quitan los barcos que lo protegen, deja de ser portaaviones, deja de servir. Y aparte de eso, es un barco que tienes que ir a proteger más encima. Y cuando te manda los aviones, te detecta, te putea todo. Entonces, lamentablemente ahí también te juega en contra. Pero es divertido, hay que reconocerlo. El portaaviones es entretenido, podéis tirar hartas cosas, atacar, todo lo demás. Pero como les digo, hay que saber llevarlo. A la hora de, porque te cuesta eso, te cuesta un barco, realmente. Ahí, por ejemplo, en la batalla también les costó a los muchachos, les costó acorazados. Ellos tenían uno solo y eran tres barcos livianos, tres barcos blandos. Por ejemplo, el Thunderer y yo fuimos a la pelea. Si hubiéramos ido por el Montana primero, lo habríamos llevado al Montana y habrían caído muchos más barcos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el Desmond se escondió y usó la cobertura del Montana. Pero cuando el Montana recibió a la ciudadela y recibió todo el daño, ya dejó de dar cobertura. Y se fue a esconder para no hundirse. Y después llegó el otro barco y lo hundió al tiro. Porque fue el Kurfus que salió al final y lo pilló justo estacionado ahí y lo hundió. Ahora tenemos, me parece, dos portaaviones, me parece. Me parece que nos va a dejar entrar con dos portaaviones. Uno por cada lado, imagino yo, o creo yo. Habría que ver cómo va a ser esta batalla porque va a estar interesante. A ver, Immelmann por el lado de nosotros y Kurfus. Perdimos un barco nosotros. Tenemos el Yamato, al Kurfus, el Liefen y al Puerto Rico. Ellos tienen al Kurfus, el Liefen, Mecklenburg, Des Moines y Mosba.
Ya, el Immerman que joda para el lado de ellos, a ver si es que hacen alguna cosa. Y para el lado nosotros, bueno. Vamos a ver cómo nos vamos. Veamos, vamos a ir igual de todas maneras a la pelea. No nos vamos a quedar estancados. Vamos a ir por B y A. Y después vamos a cruzar a C. Está bonito el color de ese. Me gustó el de Puerto Rico, ese color verde. Es como un color culebreo. Veamos si esta gente me quiere apoyar. Urfos, Yamato y Puerto Rico. El Puerto Rico es duro. El Puerto Rico va para donde. Va para cualquier parte del Puerto Rico. B, tú le dices claramente, de B a A y después C. Pero él va para C. Es gallego el Puerto Rico. Bueno, no importa, vamos para B y capturemos B y después tomemos A porque ahí va a estar la zona de batalla. Y aprovechémosla. El Immerman se va moviendo con el Garnet Fod. Vamos a ver cómo se mueve el Immerman. Un Sliffen, ¿a cuánto disparo yo? A 19,8, menos de 20. Con el Vincent disparo a 20,5, casi 21. Un kilómetro y medio más, casi. Kilómetro de 700 más que este. Bueno, no importa. El Kurfus dispara como a 19 kilómetros, también 19,20, creo. A ver, veamos las. Kurfus, el Kurfus. El Yamato dispara a 26,6. El Kurfus a 20,6. El Sliffen a 19,8 y el Puerto Rico a 18,8 y el Immelman no dispara ninguna cosa. El ataque es de 8 kilómetros. Ya vamos por ahí. Vienen todos para acá. Eso es lo. Miren. El primero que va a recibir el daño va a ser el Des Moines. Ya sabe, ya que le dispararon todo el para hundirlo. Le pegan todo, se va a ir al tiro. Esto. Si le pego yo, no le pegué ninguno. Se fue. Se fue. Primera sangre. Listo. Des Moines para afuera. Des Moines para afuera. El Sliffen yo creo que va a quedar furioso. El Sliffen me tiró a mí. Pero va más allá de los 20 kilómetros. El Mecklenburg está a 18. Está girando el Mecklenburg. Está girando. Giró el Mecklenburg. Y el Kurfürst me tiró a mí. Kurfürst me tiró a mí por haber hundido al Des Moines. Ah, no, le tiró al Puerto Rico, le tiró. Vamos a decir que le pegamos al Mosva. ¿Tenemos torpeo? No, todavía no tenemos nada. El Mosva está 18,2. Está justo en B. El Mosva. Está justo en B. Nosotros estamos en acá. El Sliffen se fue para allá. Ya perdieron un barco ellos. Ahora falta que pierdan al Mosva, ¿no? Si pierden al Mosva, estamos al mar. Fuimos al Mosva, podemos ir a provocarlos, a buscarle la pelea al Mecklenburg. Si pierden al Mecklenburg, ya están fuera prácticamente. Mecklenburg es el más duro que tienen ellos ahí, entonces. Allá está el otro, le vamos a tirar de aquí para allá. El Mosva me tiró. Bien, Mosvita. Excelente, Mosva. Ah, no, le tiró. Sí, me tiró a mí, pero no me vio dónde estaba, sino que llegó y tiró nomás. Y tiró, no se preocupó de verme bien. Vamos a ver si es que recargamos. Le pegamos. De lado. De ladito, de ladito. Deme el costado, Mosvita, hermoso. Vamos, Mosby. No le pegué ninguna. Al agua. Alcanzó a esquivar justo. A esquivar. Bien, Kurfus, tú encárgate del Kurfus. Yo me voy a tirarle al. No, no alcanzo a llegar al Kurfus de aquí. Bien, Mosva. Bien, Puerto Rico. Justo ahí. Justo ahí. Yamato, pasa. Pasa, Yamato. Yo te doy todo. Ciudadela. Uf. Eso le dolió al Mosva. Eso le dolió muchísimo. En su costado, más encima, le llegó justo. Ya tienen otro barco muerto, prácticamente. Ya saben dónde pegarle, detrás de la segunda, detrás de la torreta principal, al lado de la superestructura. Y el Yamato le pega, se lo lleva. Estoy seguro de eso. Si el Yamato le pega, se lo va a bajar. Pero fue muy buena esa banda. Paró. De nuevo, de nuevo, de nuevo, tres. No pasé ahora. No pasé de la roca. Alguien tiró torpedo al Mecklenburg.
mato. Se los podéis sacar, son de 6 kilómetros. Torpedos direct for uns. Eso ya mato. Eso ya mato. Ding, ding, ding. Fire alarm. Eso ya mato. Mecklenburg. Veamos, Mecklenburg, ¿qué puedes hacer ahora? Listo, el Mecklenburg se fue. Importa que envió al Puerto Rico. El Mecklenburg se fue. Mecklenburg come torpeo. Así le vamos a poner ahora. Mecklenburg come torpeo. Chao, Mecklenburg. Comió torpeo el Mecklenburg. Y ahora reparamos. Comió torpeo. Le dimos torpeos para hacerse una casa al Mecklenburg. Vamos por C, muchachos. De ellos han caído 3. Así es que vamos por C. Vamos por C, chicos. Esto está interesante. Buena esta opción. Allá viene el Sliffen a 18,1 y tenemos al Kurfus a 19. 7,1. Tomemos esta y apuntemos todos hacia el Sliffen. Todos al Sliffen. Al Sliffen. Al Sliffen. Todos al Sliffen, sí. Todos. Todos al Sliffen para poder hundirlo. Sí, vamos a salir al tiro de un barco. Si lo atacamos todo uno solo. Esperen, fíjense. Todos tirándole al puro Sliffen. El dolor va a ser más grande. Listo. Ahí el Yamato le va a pegar ahora. Oh, ese sí. Ya está. Ahí, si no lo hunde el Kurfus, lo hundo yo. Pero de que lo hundimos, lo hundimos. Esto. Chao, Steve. Excelente. Excelente. Vamos ahora por el Kurfus. Vamos a visitar al Kurfitos. El Kurfus. Kurfus, Kurfus nomás. Es uno de los grandes barcos premium. Todos lo admiran por eso. Un barco premium y todo lo demás, pero... El Kurfus igual es un barco que es horrible. Ahí está. Nuestra primera salva. Vamos a ver cuánto cariño le hacemos. 8 luquitas casi. No está mal. 6.000 y tanto. Casi 7.000. Casi 8 lucas. Vamos a ver. Lo bueno es que estamos todos contra él. No hay nadie que no esté contra él. O sea, estamos todos. Veamos al muchacho cómo se gira. Se gira. Se gira. Uf. 16. 16 en secuencia. 2 de 8. Perfecto. Tirémosle para allá unos torpeos por si acaso. Por si quiere salir arrancando. Lo más probable es que eso quiera. Vamos a lanzar un más de torpeos para arriba. Bien, llévatelo nomás, Kurfus. Es todo tuyo, Kurfus. El Kurfus al Kurfus. Nos vamos a quedar aquí. Oh, ahí se lo llevan. Mira, entre esos dos. Lo hundieron al pobre chamaco. Chamaco perro. Oh, no se lo llevan. Ahí sí se lo llevan. Todavía está vivo. Pero no, yo no le pego nada. No tengo nada que ver en esta batalla, así que no le hago nada. Listo. El Kurfus se lo llevó. Bien. GG, gente. GG para todos ahí. Buen juego. Buena batalla. Muy buena batalla. Lo bueno fue la caída del décimo. Lo vimos y todos así como pa. Al débil. Al más blando. Recompensa de batalla. Puntos de progreso de esta cuestión. 2 y 2. Uf. Fue interesante esa batalla. Estuvo buena, la anterior también estuvo igual. O sea, a esta hora hay gente que juega como más más centradita. Tenemos el Ezek, el Yamato, el Sliffen, el Salin y el Mosva. Y por parte de ellos, el Montana. Este barco, yo les digo inmediatamente, muchachos, malísimo. Detrás de la primera torreta es Ciudadela Fijo. Petropavlov, Napoli, Napoli. Mira, dos Napoli. El Napoli B es más duro que el Napoli A.
es el Rhode Island. Yo me he encontrado con muchachos que están jugando con él y que lo compraron, porque lo compraron ese, que vale tu cantidad de doblones. O sea, para sacarlo tenéis que comprar esos cofres de 2000 doblones. Y la verdad que mucha gente me ha dicho que el barco es pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Que no lo vale por todo lo que pagaron. Algunos pagaron 10.000 doblones, le salió en el quinto cofre. Otros casi 20.000 doblones, porque le salió en el cofre 20, casi 20. Otros 2.000, 2.000 porque le salió en el primero. Entonces, me han dicho que el barco es blandísimo. Le coloques el blindaje que toques, el barco es blando. Se condice con la estructura del barco y con el valor que tiene. O sea, no están satisfechos con el barco. Eso en pocas palabras. O sea, en ese sentido, muchachos, si el barco no vale el precio, nada que hacer ahí. Nada que hacer. Es un tema netamente de Wargaming. Yo, la verdad, uno me comentó ayer, me decía: ¿Sabéis qué? Yo compré, no sé, 10 cofres, 20.000 doblones, y la verdad que el barco vale como si fuera un DD de 10.000 de vida. O sea, nada, porque cualquier disparo tras las primeras torretas que tiene es ciudadela fijo, o es ciudadela o es penetración. Y es un daño de 10.000, 15.000, 20.000. Incluso me decía, un tipo me puso cuatro cañonazos detrás de la ciudad y me sacó 60.000 y me mandó para el otro lado, me mandó para el lobby. Entonces, es un barco demasiado blando para el precio que tiene. Para el precio que le pidieron, es mucho y no lo vale. No lo vale. Yo la verdad no lo tengo, no sé. Pero según lo que ellos dicen, dicen que el barco es demasiado blando y no vale esas lucas. Entonces habría que probar el barco, jugarlo y tomar una decisión. Pero ahora, como les digo, yo no lo tengo. Yo si lo veo ahora, lo voy a tirarle. Voy a probar. Suerte. Fíjense, en verdad. Ahí van mis disparos. Vamos a ver si le hacemos ciudadela o no. Esperen. Ni siquiera me voy a fijar. Ahí resistió. Me resistió los cañones de. Eso ya es algo bueno. Significa que no es tan blando. Yo, la verdad, no me lo he encontrado en batalla, pero no le he hecho tanto daño como dicen, de 60.000 o 50.000 de daño, no se lo he hecho. Así es que no sabría decirle si es verdad o no. No sé si es verdad o no. El Petro. El Petro es un barco incendiario. Ahí, re ahí reaccionó el otro del. Mira, se comió los disparos el otro, apareció justo. Y le pegué cuánto, 20.000 casi de daño. Por cruzarse. Por cruzarse el Rhode Island recibió daño. Aquí van a atacar todos, esto está más que claro. Van a atacar todos porque están aquí, justo adelante. Esperen, vamos a ver ahora. Listo, Ciudadela, fíjense bien. Al primer disparo detrás de la estructura principal, Ciudadela al tiro. Entonces, sí es verdad que se le puede hacer ciudadela al Rhode Island desde cualquier parte, al barco, a la superestructura. Y es rápido. Pero miren. Se fue a esconder allá. Esto. Como lo que se oculte. Vamos a darnos vida un poco. Vamos a ver si es que podemos pegarle nuevamente a la superestructura. La verdad que la superestructura es blandísima ese barco. Adiós, Aguilar. Descansa con los peces. Y pasé. Y comió torpedos. Y se fue. Ese miserable del de allá está haciendo el leso ese de allá. El cobarde no está recibiendo daño porque está escondido ahí. Y no le puedo tirarle torpeos porque va huyendo. Y este otro que está acá, tengo dos. Tengo al Montana y tengo al otro socio que vaya arrancando. Al socito que va ahí para allá, le vamos a tirarle un cariñito para que tenga para el camino. Para que no se sienta tan solo. Y el otro socio que está ahí al frente, yo lo voy a ir a buscarlo. No me pienso quedar estancado ahí atrás. Eso es un demonio. Yo fui por ello.
Yo fui por ellos. Me voy a quedar estancado esperando a que los barcos ganen la batalla, si esto es una batalla de tiempo. Estas son batallas donde tú sales a pelear con todo lo que tienes. Y el Rhode Island quedó claro de que es un barco blando. Ya saben dónde hacer a la ciudadela. Al medio, hacia atrás, detrás de la segunda torreta. Ya está claro eso. Estos se quedaron escondidos aquí, pues están haciendo esa cortina de humo. Yo no sé para qué la usan. La verdad que no. Sé que cubre, pero el ESEC, ahora encuentro el sentido de la cortina de humo a un acorazado. El acorazado se ve igual. Aunque lo quiera cubrir. Ese sí llevó buen daño. Le quitamos más de 20, casi 20.000. Más de 20.000, porque tiene 44. Eso habrían sido 59, 49. 39 habrían sido 20.000. 39. Recibió una pura salva en la cola. Hicimos bastante daño. Y ahora va a recibir salvas de este otro, del Mosca. Tiene torpedo ese, sí, hay que tener cuidado. Pero el Mosca no está hecho. El de allá también estuvo a punto de morir ese Napoli. Y le tiran, lo hunden. O sea, si tienen a una persona que esté escurrida en el mapa y está viendo al Napoli dónde va, ya lo habría hundido. Claro. Porque este que está aquí, el del Salen, está quietito. El del Yamato está ahí. Ya tenemos tres barcos, cuatro barcos y no saben a quién tirarle. Y el otro Napoli se le está escapando. Para curarse. Entonces, eso es lo que deberían hacer. Deberían tirarle al otro Napoli, deberían tirarle para que no se escape. Ahí está el otro Napoli, ¿viste? Se está reparando, ya tiene 16 lucas de reparación. El Napoli no debería tener tanta vida. Le quitó re poco, le quitó una luca, le quitó. Eso es criterio rápido, o sea, es rápido ahí para. Ahí sí le dolió. Ahí sí, ahora sí se lo lleva el segundo. Si le dispara nuevamente, se lo llevan. Listo, se fue. Y ahí viene el otro Napoli y tira los torpedos encima. Viene a tirar los torpedos encima. Viene a hundir al Salem. Está justo el otro encima también. Eso, Napoli B. Bien, Napoli. Le tiró los torpedos encima al Mosca. Y ahora le tira los otros torpedos al otro Salem. Encalló. Encalló el pollo ese del barco. Oh, Qué mal. Qué mal. Lo pilló y lo encalló y le disparó y se fue. Bueno, era el Salem igual. Era el Salem. Así es que está todo permitido con el Salem. El Immelmann tendría que llevarse a ese. Lo dudo, sí, porque están atacándolo con todo. Así que yo cacho que se llevan al Immelmann antes de. Perdió todos los torpedos y ahí se lo van a llevar. Sí, y se lo llevan. Se lo llevan al pobrecito. Perdimos otro barco. Yo les dije, jugar con un portaaviones, lamentablemente, es eso. Un barco que no está siempre. Como no está siempre, es un barco que ir a recargar, tenéis que volver. Se queda con los torpedos, pero no le hace tanto daño, mira. Los torpedos no es mucho el daño que hacen. Ahora le tiras cuatro torpedos más. Le tiro los cuatro torpedos, le tiro dos nomás. Pero el Immelmann cae antes de que ese barco se hunda. Y ni siquiera la secundaria, primero está tirando solamente con secundaria. Ya lo hundieron. Dieron al pobrecito. Y ahora este. Uf. Buen ataque a él le hizo. El Yamato quedó intacto. Queda el Montana. Uf. Este tipo va a tratar de tomar B. No este cebo. Ellos nos ganan por puntaje. Tiene que hundirlo para poder que no gane por puntaje. Sería la única alternativa, porque en este caso la batalla está perdida. Por puntaje está perdida. Estamos casi iguales. 12, 230 contra 492. Y habría que ver dónde está el Montana. Para porque lo ataque. El otro con los aviones lo perdió porque tenía un puro escuadrón y ese escuadrón salta una pura salva de balas. Está capturando ser enemigo. Ah, está arriba, está al otro lado. Está ahí mismo. Está ahí mismo el Montana. Pero está al otro lado de la isla. Ahí está. Ahí lo vio. Ahí lo vio.
Secundaria, secundaria. Uf. No, se lo llevaron. Llegaron al Yamato. No, qué mal eligió el disparo el hombre. En todo caso, hubiera esperado esta vuelta mejor. No, esta estuvo buena. La perdimos, sí, en la legal. Ambos barcos se demoran 30 días en recargar los cañones, así que. Alternativas son solamente choque, pero por punto igual perdemos. No, qué mal, se lo llevó. No le hizo nada. Este lo va a chocar. Este lo va a chocar. Vamos a perder por choque. Sí, por punto. Vimos por punto. Chocó. Listo. Derrota. Sí, le dio los puntos a ellos que tenían 520. Tenían más que nosotros. Si hubiéramos tenido los mismos puntos, habría sido empate. Pero no fue empate porque Oh, tampoco. no. Wir haben verloren. Igual no estuvo mal la batalla. Estuvo buena la batalla. Sí. Estuvo entretenida la batalla. Así es. Vamos una vez más con el Sliffen. Vamos a probar a ver cómo nos va con el Sliffen. Y vamos a ir dándole de a poco para poder ir viendo a ver qué es lo que. Ahí recuerden, muchachos, que ahora hay drops en el directo. Así que no se olviden ahí de darle al muchachos. Para que puedan sacar los drops del juego, de las misiones de Twitch, ¿verdad? Porque hay misiones. Para que ustedes puedan sacar ahí los drops y puedan también, ¿cuánto es que se llama? Participar y a ver quién les deja la misión. A eso te da camuflajes, te da banderas. Y puede que tengas suerte algún día y te salga algo más, como crédito, doblón o cualquier cosa. Traten de ver las misiones. Traten de seguirme en el directo para poder que sepan cuando vaya a cargar el drop. Recuerden que hay que tener un tiempo de permanencia. Y a medida que ustedes vayan teniendo ese tiempo de permanencia, van a poder ir viendo el tiempo. ¿Ya? Así que para que ustedes sepan ahí, la gente que está, para que vayan entendiendo el motivo de esto. Vamos a darle las gracias ahí. Paradise. Sí, puede ser. El paraíso de los submarinos. Vamos a ir hacia allá. ¿Quieren ir hacia allá? ¿No quieren ir hacia? El Hinderburg. Hinderburg verde. Bien, vamos para allá. ¿Cuántos somos? Un submarino. Un Sherman. Un Napoli. Hinderburg. Maldición. Contra un Corp. Un Conqueror. Un Borgoña. Un Hinderburg. Un Grosso Boy. Y un U4551. O sea, 4501. Va a estar interesante. El Conqueror y el Borgoño. Bueno, me tendré que enfrentar a ellos. Con todos los barcos que hayan al lado mío. Pero. Bueno, el submarino igual, al Grosso Boy el problema. Tira torpedos cortos, sí. El Grosso Boy tira torpedos de 12. Ah, no, no. Cortos son kilómetros. Bueno, el Borgoño no tiene torpedos, el Conqueror tampoco. El Hindenburg 6. Grosso de 12. El submarino creo que de 12 también. 12 o 15. Okay. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que encontramos, qué es lo que atacamos. No tengo avión, es peor. Probablemente tengo ese. Por entrar así. Ahí tenemos el Hinderburg a 21 kilómetros. Tengo 18,8, así que no llego allá. Ni siquiera no llego, así que hablar. Vamos a. Ese ya me disparó. Alguien más me disparó. Alguien más cancelar algo. Sí, los dos, esos de allá me tienen cancelar algo. No, ya me tocó, parece. Me toca uno. Sí, uno y el otro pasó y el otro me tocó también. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Hinderburg me tocó? Si está. Cuestión no tiene. Tiene 16 kilómetros. Comenzó el momento de moverse un poco. Es que. Eso, ciudadela al tiro. Eso, el tiro. Hay que ponerle los puntos sobre la I al Hinderburg para que no siga jodiendo. Le ponen los puntos sobre la I a su barco. Tienden el mensaje y no vuelven a provocar. Ahí está el Borgoño otra vez. Allá está el otro. Y insisten, insisten, insisten. Vamos por él, vamos a ir a ver cómo le va al amigo Hinderburg ahora. Hinderburg de nosotros tiene que resistir un poco más, ojalá. Ah, recibió un poquito de daño, recibió 2500. Nada. El del Grosso Boy está ahí al medio. Eso, Grosso Boy, eso, Grosso Boy. Hacen la vida. Bien, Grosso. Eso me dolió. Steuerbord!
Eso me dolió. Uf. Gírate. Bueno, si Jetzt es ist que me alles voy a comer gut. un torpeo. Eso me va a doler porque me va a quitar 20 lucas ese torpeo. Que meine Torpedos Me haben causa mich una inundación. Me va a quitar 20 erwischt. lucas Das el Wasser torpeo. dringt so Por la schnell inundación. ein. La inundación me ha quitado los 20 lucas. No, nada más que eso. Uf, no lo hundimos. Qué mal. Qué mal eso. Bueno, no importa. Si logro reparar antes de... Ya cayó un segundo. Cayó el segundo de ellos. Vamos, vamos, vamos. Inundación, desactívate. 4, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora. Esto. Inundación desactivada. O inundación reparada. ¡Ay! Va huyendo. Va huyendo el Borgoño ahora. Ahora el Borgoño quiere huir. Bueno, démosle motivos para que huya de verdad, pues. Dámoslo. Damos el Borgoño. Porque va arrancando. Eso, Sherman. Focusealo. Todo el rato, Sherman. Pero todavía no perdemos ningún barco. Así que hay que tener cuidado. Balao, por favor. No te arriesgues, Balao. Y si encontramos el submarino por ahí, juntámoslo al tiro también. Mira, va en reversa. Va en reversa. Ya está el Conqueror. Y... uf, uf, le estoy quitando súper poco de frente. Hay que reconocerlo. Pego poco de frente. Pego muy poco de frente. Más cañonazos. El balado de ellos no es el submarino de ellos. 4501 no se ha visto todavía. Luego va a aparecer por aquí. Le quitamos 5000. Ahí estuvo más parejo el ataque. Cuidado, Nápoles. Te perdimos, Nápoles. ¿Cómo pasó eso? Pequeño. Perdimos al pequeño Nápoles. Bueno, no importa. Vamos por él. El submarino tiene que estar por aquí metido. No me ha detectado todavía. Vamos por el muchacho. Ahora sí me detectó. Ahora sí me detectó. Esto se fue. Se lo llevan. Esto se fue. Está 4501. Eso, reparación está lista. Los cañones están listos. Los torpedos están listos. 4501. Está. Está el maldito. Detrás. Atrás, lado, ¿dónde? Me disparó la porquería de Conqueror, me disparó. Tiro rápido de cintura. Vamos a tirarle de aquí para allá. Vamos a empezar a buscar al submarino de ellos también. Vamos a empezar a darle pelea al Conqueror también. Ahí está el submarino. Maldito me tiró la cuestión y ya perdió la caca. Perdió todo lo interesante que tenía su caca de submarino. ¿Por qué? Porque acaba de sentenciar su vida. Al medio. Esto. Inundaciones. Inundaciones al submarino. De ahí un poquito, de ahí un poco más adelante. Torpedos links. Va por ahí. Va por ahí para allá. Claro que sí. Uf, qué media cola de cosas que le están dejando ley. Tomen nomás la zona. Tomen nomás la zona, muchachos. Este miserable está por aquí escondido. Buenísimo, se comió los torpedos arriba del otro. Hidroacústica, muchachos, para saber dónde está el maldito submarino. Ahí está. Ahí está. Ahí está, húndanlo, chicos. Húndanlo. Eso, tírenle con todo, tírenle, no le perdonen. No lo dejen que escape. Otra vez. Quiero ir. Eso. Eso, ahí salió. Uf. Le explotan el poto. Eso. Inundación de nuevo. Una más. Vamos. Que no se le aleje. Que no se le aleje, miren. Que no se le aleje.
Que no se le aleje, chicos. Pónganle, pónganle. ¡Ding, ding, ding! ¡Fire alarm! Eso. Fúndanlo. ¿Vas a ver esto tú? Ahora vamos a ir por el caballero que está. Queda el submarino y queda este muchacho. Vamos, muchacho. A ver. Ayúdala, por favor. Penetración nomás. Pobrecito. Pobrecito, Conqueror. Vamos a jugar contra él. Vamos a ir así nomás. No nos vamos a preocupar. Vamos a jugar directamente con cañones. Cañón a suave. Uf, y el Lucas más. Se está reparando. Viste en repararse. Uy, le van como a 1000 torpeos. Bueno, yo no le he tirado ninguno ahora. Dije que no le iba a tirarle por el momento. Solamente le iba a dispararle. Ya está, ese pobre muchacho ya está pedido. Bien, me lo pegó el de él, ahora le pego yo el mío. Listo, Ciudadela. Ciudadela, chico. Y van mis torpeos, mira. Mis torpeos van a hacer sangre con él. Oh. Alcanzado. Uf, que arrancó lejos el submarino. Esto le tiramos para allá al submarino también, ya que tanta cuestión. Lo hundimos, lo hundimos. Si no lo hundimos, no lo hundimos, no. Uf, el submarino se sumergió. La rata. Alcanzó justo. Hay que reconocérselo. El submarino estaba cerca mío y me tiró los torpedos encima. Torpeo justo encima a mí. Lo bueno es que me lo saqué. Bien. Listo. Y sobrevivimos a la batalla con incendio y todo. ¿Se apagaron? Bien. Esto estuvo bueno. Estuvo muy bueno. 77 FPS. Algunas cosas que no coinciden con algunas cosas, pero bueno. Estamos en... Astillero. Astillero 24 terminado. ¿Qué más? ¿Qué más me diste? A ver. A ver, a ver, a ver. Ya lo bajé. Lo bajé a tierra. Ya lo bajé al agua ya. Ahí está la estructura del Miguel Ángel. Bueno, y ahí está la estructura. Eso era. 24. Hasta el 27 puedo... hasta el 27 podemos sacarlo. Ahí. El último es dos contenedores de Papá Noel. Ya el 28 ya no te permite. Dos contenedores de Papá de Papá Noel. Después, ¿qué es lo que hay? 20 de esas. A ver. Hay 4 de 1600. 4 de 1600. Y 4 de 1200. Y 600%. 600%. Y 300%. Esos dos contenedores. La última son los dos contenedores. Yo estoy en el 24. 5, 26, 27. Faltan 3 niveles y termina esta cosa. Por ese lado estamos bien. De arriba en la cuestión. Bueno, me faltan dos. Creo que termina. La recompensa recién. Esta que está aquí. Batalla de Okinawa. La recompensa finalizada 2 puntos. Criterios de la finalización. ¿Qué es lo que te pido? Dice, consigue 2000 puntos de XP básico. Bueno, ahí consigue. Eso es. Eso. Niño de tal. Fácil como era. Vamos a hacer esta. Yo creo que ya sería la última. Ya llevamos casi 2 horas de. Hechos son las 3:42, es casi la. Esta va a ser la última batallita que está. Vamos a cerrar esta ventana. Explique algunas cosas también sobre las placas, lo de la I7. Sobre la BIOS, bueno, la BIOS no la puedo mostrarla porque hay un detalle: si muestro la BIOS, tendría que estar con una capturadora grabando con otro equipo. O transmitiendo con otro equipo. Entonces es medio complicado el tema. No es que no se pueda hacer. Lo puedo hacer. Pero por ahora, por el momento, tendría que armar otro PC. Y ese PC con todas las cosas. Para poder. Y esa parte de ahí es la que me complica un poco. Porque tendría que armar el Xeon también. No tengo los
todos los elementos para armar el Xeon y para poder hacer la transmisión. Sea, tendría el Xeon y tendría la i7 Ergin, ambas armadas y funcionando. Pero como les digo, por el momento no lo tengo. O podría armar la MSI, la otra placa que tengo, que es la 77. 77 Z, la ZH77. Oh, el Rhode Island. El Rhode Island, Sleafen, Desmond y Napoli. Al frente tenemos Malta, Yamato, Montana, Yoshino y Petropavlovsk. El Yoshino torpedo de 20 kilómetros. Montana no tiene torpedo, Yamato no tiene torpedo. El Petro no tiene torpedo. El avión va a ser el que va a joder, el Malta. Vamos por B. Vamos por B, chicos. Vamos por B. Nos dejemos. Eso, Nápoles B. Desmond también, todos para ver. Todos para ver. A ver, ninguno respondió, nadie dijo nada, así que. El Rhode Island tiene. Hidro y radar. Se puede seleccionar tres cosas. Va con radar. Tiene 74.000 de vida, 21 kilómetros, ataque aéreo de 11. Armamento secundario de 10 kilómetros, cañones de 0,8 kilómetros. Velocidad 33 nudos. Montana tiró al agua. Ahí está el Yamato. Rhode Island va solo. Yo te lo digo mil veces, preferiría que te devolviera el Rhode Island. Hey, fahr zurück. Procede Rhode Island. Ese maldito Malta tiene un maldito escuadrón ese que hay que deshacerse de rápidamente ese barco. El Montana está a 27 kilómetros, está tirando a 27 kilómetros. A esa distancia prácticamente está inservible ese barco. Rhode Island, yo te diría que mejor te vengáis con nosotros y vamos por B y por C. Y después vamos al final. Porque si no, van a hundirte y te vais a hundirte solo. No vaya a tener apoyo para poder que te vayan a defender. El Petro está escondido atrás de 23 kilómetros, está escondido. O sea, esconder todo el rato se va. No va a venir a dar pelea. Y los otros dos están acá. Así que vamos a acabar con el Yoshino y con el Yamato. Esos están acá. El Yoshino tiene torpedos de 20 kilómetros, así que yo cacho. Por todo, debe estar por ahí esperando los torpedos ya de no los largados. Tiene el miserable del Malto otra vez. Hay que impedir que el Malta llegue acá, joder. Hay que hacer el ataque del tiro. Hay que hundir esa porquería de escuadrón antiaéreo. Aéreas con toda su potencia. Bajen, todos esos aviones. Avión, ese maldito portaaviones quita mucho con esa porquería de escuadrón. Es demasiado lo que quita y no debería quitar tanto esa basura de portaaviones. Ponía que no quita tanto, pero bueno. No tengo aviones de ataque aéreo. Puedo atacarlo, no lo puedo derribar nada. Eso. Se llevaron al Desmond, perdimos 1-1. Perdimos al Desmond y perdimos al Petro. Bueno, el Petro era de ellos. Maldito portaavión está por acá escondido. Hay que darlo de baja rápidamente para que no siga jodiendo. Estoy jodiendo para que eso va a causarme mucho daño. Está atacando un puro barco ese jetón. Al mío. Entonces hay que hundirlo para poder que deje de atacar. Hydroakustische Suche ist an.
Wir finden die schon. Torpedos direkt vor uns. El barco que le está tirando, ¿cuál barco es? ¿El Napoli? Napoli le está tirando al Yoshi. Ahí viene otra vez a joder el jetón. Es como que todo se le activa antes de tiempo, como que todo lo tiene listo para poder atacar a toda hora, a todo momento. Esa cagada de portaaviones va a joder todo el rato. Si no lo deshacemos de él, va a seguir jodiendo. Esa cagada de portaaviones va a seguir jodiendo. Aunque se le van a acabar los aviones, en algún momento se van a acabar y va a desaparecer el jetón. Por un rato, como por 5 o 7 minutos. Pero va a seguir jodiendo todos los ratos. Hay que hundir esa porquería de barco del Yoshino. Hay que sacarlo del juego también. Hay que sacarle al Yoshino y hay que sacarle al que vaya, al Yamato. El Malta se va escondiendo atrás del Yamato, así que hay que sacárselo. Hay que deshacerse de él. ¿Dónde va el Yoshino? Oh, todavía no tengo tiempo para tirarle. Cobarde, va arrancando. Al otro lado, por barco, que pone. Paso. Ahí está el Montana. Ahí está el Montanita. Vamos a hacerle un gran cariñito al Montana. Vamos a pegarle de lleno. El otro marica está tirando ahí atrás, pero no hay que tomarlo en cuenta, si hay que dejarlo solo, ¿no? Ahí está la ciudadela de ese barco, justo detrás de la segunda artillería de trasera. Hay que encontrar la porquería de los aviones y hundirlo. Y se le va a acabar toda la chapota a estos tipos. Jetzt ist alles gut. Se va a acabar toda la historia. Le hundimos el portaaviones y van a dejar de hacer daño a los barcos. Ahí viene de nuevo el que van a soltar más torpeos. Y se van a activar al tiro, mira. Se activan al tiro, ni siquiera esperan los 50 metros que tienen que esperar, sino que se activan al tiro las pegas de torpeo. ¡Unser motor es kaputt! Ninguno se me puede hacer daño, que ninguno se está activo. Vamos a tomarle C. Se las vamos a quitar. Vamos a quitarse. Ya está la cagada de mal.
necesitamos nueve también. Entrar el fuego en ese maldito gusano. Eso, listo, se fue. Vamos por el Malta. Concentrar el fuego en el Malta. Wir brauchen eure Geschütze. Gebt mir Feuerunterstützung. Alle Geschütze auf das Ziel. Hay que hundir al Malta. Alle Stationen, wir brauchen eure Geschütze. Sacar esa porquería de portaaviones nomás del juego. Oh, perdimos otro barco. El maldito cuarto del Yoshi no se va a arrancar todo el rato. Era ser capaz de venir a dar pelea. No se nos va a venir a dar pelea, se va a arrancar. No te creo, las cagadas de torpeo se activan antes de tiempo. Eso sí que es chanto. Se la activan a los 50 metros, se la activan a donde el avión, Ica. Ni con un capitán de nivel 21 puede activar los torpedos tan rápido. Oh, el otro marica está al lado, está vivo todavía. Yo pensé que estaba muerto. Yamato miserable. Tengo que pelear contra el Yamato o contra ese. Voy a ir por el Yamato, ¿no? Por el Yamato me tiró justo del otro lado. ¡Oh! Me pegó. Me pegó. Me pegó justo, me iba dando la vuelta para poder atacarle y no me pegó. No, estaba difícil el Yamato, era difícil sacárselo de encima. El otro del otro Sliffen debería haber hundido esa porquería de barco antes de que hubiera disparado. Lo hubiera pegado, lo habría hundido. Pero no le pegó. Esquivo los torpedos míos, sí. Todos los torpedos. Era el puro Napoli nomás que había. No creo que pueda pelear contra el Montano. O contra el Yamato. No, aparte está el otro allá, el Yoshi, no también lo está atacando, así que. Pero si se da vuelta para uno de los dos lados, le llega de uno de los dos lados, le llega y le llegó del Yamato. Ya. Nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Lo perdimos directamente, eso. Lo perdimos. Lo perdimos directamente. Oh, no. Wir haben verloren. Lo perdimos directamente. Vamos a ir la última con este. O juguemos con el Sliffer la última. Vamos a la última con el Sliffer. Y damos por terminado el directo por hoy. Ya, yo creo. Rematamos con este y estaríamos listos por el día. Habría que ver cuánto es que se llama, cómo la logramos hacer, porque la verdad habría que pensar cómo tomar la zona. Pero descartando los barcos que podemos llegar a tener ahí, vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos un Sliffen, un Prosen y un Kurfus. Y ellos pusieron un Vincent y un República. Uf, los dos Vincent van a ser difíciles de derrotar, tienen cañones de 437 milímetros. Casi muy parecido a los del Yamato, pero el Yamato tiene menos poder de fuego porque lo nerfearon mucho. Así que vamos a la pelea. Yo creo que vamos a ir por C para afuera. De ahí para allá, vamos a ver. Por el Prosen y el Kurfus, habría que ver por dónde se van a meter. ¿Nosotros tenemos un submarino? Sí, tenemos un submarino. No me di cuenta. Tienen un Marcel. Tienen un Marcel, nosotros tenemos un submarino, así que andamos por ahí parecido, casi. 324, 361. Yo creo que el República se va a ir a, o sea, el Napoli se va a ir por fuera. El Napoli tiene dos cosas y lo va a tirar por fuera. Los otros dos yo creo que se van a ir a meter al medio. Yo voy a ir con estos dos para poder apoyar a estos dos. Voy a ir con el Napoli también por fuera. Ya vamos a ir con el Napoli y esos dos por acá y el Napoli por allá. Y el submarino adelante haciendo cualquier cosa. Vamos por C. Schnappen wir uns. Auf in den Bereich. Vamos por Hilfe kommt.
Bien. Sí. Vamos por C. En realidad es como yes. Vamos. Vamos a cambiarlo a giro a los cañones, porque los cañones deben estar apuntando para acá. Están apuntando para cualquier parte los cañones. Los cañones deben apuntar hacia A. Porque allá lo más probable es que haya alguien. El Corfu y el Prowse no tienen torpedo. Ya hay alguien allá, ¿ven? Lamentablemente tenemos gente allá. Vamos a lanzar el avión para escutear alguna cosa por ahí. ¿Dónde está? Está atrás, ¿ven? El Desmoy, o sea, el Marceau. Marceau está allá. Ahí van a tener que pelear contra esto. Ese les va a tirar 1000 torpedos, así que tengan cuidado. Los otros van por el lado de allá, así que como ese es rápido, van a tener que ir con sumo cuidado para allá, porque no lo junta, porque se encima. Ahí está, allá está. Me está tirando desde atrás, está tirándolo. Tirando a cualquier parte los torpedos. Oh, el Vincent viene ahí. A 13 y tanto. Apareció el Vincent. Luego me dispara el primero. Luego me dispara. La vamos a poner en pausa. Ella me disparó. Vamos a sacar la pausa. Ya saben que estamos acá ya, así que. Ahí tienen hasta radar más encima. Qué mejor. Ya la hicieron ya. Ya perdimos el 4501, por la cresta. Qué rápido perdimos. Bueno, se lo corre de adelante al submarino y tiran todas las cargas de profundidad. Veamos, a ver. ¡Uf! Me pegó. Me pegó bien. Me pegó una buena cacheta. Hacerme despertar el Vincent. El Vincent necesitaba buen barco. Ahora otra vez se gira. Se gira nuevamente para poder sacarse las balas. De nuevo el ratón. Esta basura me atacó para allá. Me volvió a atacar de lejos. Piensa que estoy distraído, pero no, no he dejado de atacar a este. Lo he dejado solo. No te querías tan rápido, Vincent. Si te gustó atacarme, ahora recibe tu respuesta. ¿Te gustó? El República es un cobarde. Está al otro lado de la isla metido. Público. Por ahora no me interesa, ese que vaya, va a venir a atacar. Ya está loco, ¿eh? Ya está atacando loco, ¿eh? Los compañeros que tenemos no están atacando a nadie. Nuestros compañeros no atacan a nadie, nuestros compañeros. Uf. Yo sí sé dónde hacerle daño a este. Ya que lo conozco bastante bien. He jugado muchas veces con él. Pero el otro cobarde está atacando de atrás. Me destruyó el torpedo. Me tiró uno, me tiró el otro y ahora los tres, cañones. Y ahora se gira para que no le hagan daño. Cobarde. ¿Cuál le puedo hacerle daño? Y el otro está metido desde atrás atacando. Ya va arrancando ahora. Va arrancando ahora. Que se reparó. Va arrancando. Dos ciudadelas. No, le hicimos penetración, ¿no? Y los otros dos están peleando afuera. Han entrado todavía a la zona a tomarla. Uff. Me pego en el costado. No tengo torpedo en este lado. El otro cobarde me sigue atacando allá. Este me va a hundir. Ahora. Se los vi. Os dije que estaban los otros dos cobardes metidos entre medio, pues se metieron los otros dos. Se metió el República desde atrás y el Desmond desde atrás y el otro Vincent desde atrás.
Lamentablemente el equipo que tengo no fue a atacar como tenía que ser. Allá está el República arrancando. Está el Vincent al lado de él. Están los dos barcos ahí. Pero es poco el daño que están haciendo, ¿no? Porque el Vincent está intacto. Y más encima arrancaron los de nosotros. Yo pensé que los de nosotros iban a quedar a batallar, pero se fueron. Quieren. El Marceau está ahí, más encima vivo todavía. Todavía está vivo el Marceau. El Frozen no hundió a nadie, o sea, básicamente eso. Más encima le tira y no le pega. Vamos, vamos, chicos. Se puede. El Marceau chocó ahí porque se fue a tirar los torpeos. Por eso chocó ahí el Marceau. Marceau no encalló por otra cosa, encalló por torpeo. ¿Ven? Ahí está. Y este no le disparan. Pero no lo hunde. No te creo, no le hizo ni un daño. Está bueno, le quitó casi toda la vida, pero poco lo que le hizo. Ahí el otro va a chocarlo y lo va a sacar de la, del entorno en que está. Hundan al Marceau, muchachos. El Marceau no tiene que ir. Bien. El torpeo al Frozen se lo va a comer de lleno, porque se lo tiró justo de frente. Oh, y ahí le tiró el otro. Son 30 luquitas, 35 lucas que pega ese torpeo, el Quatch. 35 lucas más. Ese barco no tiene torpeo, así que es inservible en ese sentido. Sin torpeo el Frozen, solamente son cañones, ¿no? Está peleando, está resistiendo todavía. Y el Kurfu desde afuera, porque el Kurfu tampoco entra. Tampoco entra a apoyar al compañero, podría estar adentro para apoyarlo y no lo está apoyando desde adentro, porque está peleando con el Republic. Pero el que está peleando con el Republic es el Napoli. Está ahí el Napoli todavía peleando. Perdimos al Prosen. El Prosen se... Sí, porque el otro tipo lo dejó solo y le tiró el torpeo a Guachi y lo chocó y ¡pa! Se hundió. El submarino ni siquiera ha aparecido. Está por allá afuera, se enterra el submarino. Quiere hundir al pájaro del. Del cuánto es que se llama, del Vincent. No sé para qué cresta se le vaya a atacar al Vincent. Uf, está difícil. Si se llegan a ese, podrían llevarse un tercer barco. Podrían emparejar las cosas un poquito más. Está llevándoselo el Napoli, se lo está, ya se lo lleva el Napoli. Ahora estos dos tendrían que ir a hundir al Vincent que está dentro. Y quedan dos acorazados, quedan dos Vincent. Hay posibilidades. El otro Vincent arrancó y se va a reparar. Porque tiene reparación de 37.000 la total la reparación. Es una reparación muy alta que tiene el Vincent. Ese se reparó dos veces, el de acá, el que yo lo ataqué. Así que no, creo que tenga muchas reparaciones disponibles. Le van cuatro torpeos, pero por trayectoria... Por trayectoria, no le llegan. Sí le llegan, se los comió, ya se fue ese Vincent. Listo. Queda un Vincent. Por más que huyó, se lo terminó llevando el hombre ahí. No le vamos a escribir nada porque está en A. Vamos a colocarle ahí. El Vincent está en A. Allá el JP Woz cachó el tiro que le puse que estaba en A. El Fast Rider también. El Fast Rider es de Steel Trooper. Ah, ya, el Fast Rider es del Kurfus. Vienen los tres por él. El del submarino puede tirar torpedos cruzados nomás. Ahí, listo. Lo va a tomarlo igual, lo va a pillar, ¿no? ¿Dónde está el Vincent? Aquí en A, no sé. Porque desaparece después de un rato, pero está en A.
El del 4501, si lo logra alcanzar, está al otro lado. Si lo logra alcanzar. Ahí está el Vincent, lanzó su avión esputeador. Parece que está al medio, ya, ya sabe. Ahí va el Vincent, va pasando hacia adentro. Va justo al Kurfus, bien. Uf, una pelea de cañón a cañones. De cañón a cañones, Kurfus y Vincent tienen casi el mismo calibre. Así que podría ser una alternativa de pelea. Le llegó del lado los del Napoli. Buena, Napoli, bien. Bien, Napoli, excelente. Napoli focuseando y tirando todo lo que tiene. Oh, le pegó al Napoli. Lo partió al medio. Ciudadela le hizo. De Napoli no estaba protegido, parece. Pero de que se lo llevó, le pegó justo. ¡Oh! ¡Vincent! Buena, Vincent, diste pelea. Kurfu, está ahí. Es una pelea de perro, Dogfight. Sí, esta es una pelea de perro, esta es una pelea clásica. Uf, cargo primero. Cargó primero. Cargó primero. Y con eso se lo despachó. Estuvo buena la pelea, sí. Estuvo buena, buena, buena la pelea. Buena y pareja. Esto. Por hoy, chicos, vamos a dejar hasta aquí el directo. Se les agradece, muchachos. Que tengan un excelente descanso. Para la gente ahí que está madrugando, estamos de vacaciones acá en Chile. Pero igual para la otra gente que está en otros lugares, en otras localidades, ya está amaneciendo, aparte donde ya amaneció ya prácticamente. Entonces les dejo un buen saludo, muchachos, y mañana estaremos nuevamente con otro directo a través de la plataforma para que ustedes sigan haciendo sus misiones de drops y sus cosas. Ah, a propósito. Van a las misiones de combate, entran en las misiones de combate y en la que está acá de Twitch, ahí les dice el tiro. Dice completa tres misiones de combate del tipo Drop Twitch, ¿ya? Esas son las misiones de Twitch para aquellos que siguen el canal. Están ahí. Ah, perdón. Son misiones de combate. Se van a las misiones comunes, que son las de arriba. Luego tenemos Astillero y luego tenemos Twitch. Y aquí